Osionfish. This is a <laughs> <orphanalities> for the remix. That's it for the That's contigo, contigo, contigo pronto me siento feliz. Cuando for miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Me siento salir. Pues ya estamos aquí, no corras, que es peor A ver, a los compañeros de realización Por favor, pónganme una foto Pónganme una fotografía Que yo creo que Es una foto que ustedes tienen que ver bueno, pues eh, si no la, la tenemos preparada, compañeros, si no, arrancamos. Pues miren, yo les voy a comentar una cosa, una cosa muy importante. Y es que Alumiglas Siete Islas, esa empresa, esa empresa canaria altamente cualificada, eh, precisamente en estructuras de, de vidrio, decorativo, aluminio y acero, eh, pues tiene este vidrio de, con transparencia regulable. Eso que están viendo ustedes ahí en pantalla. Miren, esto viene muy bien. Para lo de la alfombra que veníamos hablando, Javi, ¿puedes poner detrás la mano de este vídeo de transparencia regulable que se puede encontrar bueno, en Alumiglas 7 Islas? Incluso el móvil. El móvil, sí, sí, puedes poner el móvil detrás. Pues miren, imagínense ustedes para la, la, los hoteles, eh, en este caso eh, cualquier empresa que de repente, en vez de poner persianas, quiera decir, quiero intimidad. Y que se tape absolutamente, es decir, ahí está, transparencia y... Opaco. Esto es tecnología hecha aquí por una empresa canaria con las técnicas más avanzadas en tecnología eh, que repite que repetimos, no hace falta ir a buscarla fuera. Ahí lo están viendo. Miren mi mano, ahí con uh -huh. la mano ahí, ahí se va la mano. Ah, y Lummi la mano Glass, sigue estando, ¿eh? Exacto, no, la, la mano, mano sigue, sigue estando, está. no se la hemos cortado. Sí, por si acaso. <laughs> Fantasy Glass de Alumiglass siete islas, ya lo saben. Eh, pioneros en, en Fantasy Glass, como decimos, fantasía y magia. Y recuerden que en Alumiglass lo que usted imagine, lo que usted quiera crear, ellos lo hacen posible. las siete islas, empresa de alta calidad y empresa canaria. Se lo mostrábamos antes de empezar el programa, Javi, y decía coño esto vendría muy bien, ¿verdad, Javi? Para muchas cosas eh, que en determinado momento diga, ay, me interrumpe, le doy al interruptor. Y me pongo opaco, que no me vean. Sí. O realmente vendría bien para lo contrario, ¿no? Las cosas opacas, que se suelen ver opacas así, habitualmente hacer así, volverlas transparentes. Esto, esto a algunos partidos políticos les encantaría tenerlo en todos lados. <risa> Seguro. <risa> Seguro. <risa> Seguro. Pues bueno, ya lo saben. Si quieren ustedes un vidrio de transparencia regulable, saben dónde pueden conseguirlo. Vamos a ver, compañeros, pónganme una fotografía. Yo quiero ver la fotografía. Ahí están viendo esa fotografía. ¿Qué, qué, qué, qué estamos viendo en pantalla? estamos viendo en pantalla ahora mismo? Ay, mi pobre Willy. Este es Willy mirando atentamente a Maite. Es decir, Willy está mirando. Está atentamente a Canal 4, no corra, que peor diciendo, pero... ¿Qué es esto? Pero qué haces ahí que no estás aquí conmigo, ¿no? Es lo que estará diciendo el perrito. Pues ya ven a Willy cómo sigue. Para que vean la sensibilidad, el amor que dan los animales. Qué cosa tan linda, lo que hablábamos al principio. Miren, dejemos atrás la suciedad. Y entremos en <coughs> los, los caraduras, los corruptos o los delincuentes de blan, guante blanco, que a verlos también los ailos. A verlos ailos. Miren, muchos se van a enfadar con nosotros, pero es que no lo decimos nosotros, lo dice un juez. Aunque alguna sospecha, <laughs> alguna sospecha, alguna sospecha ya teníamos. Un juez da por probado que Soria no pagó el hotel en República Dominicana siendo ministro de Turismo, entre otras funciones. El titular del juzgado de primera instancia número 99 de Madrid ha desestimado, escuchen bien, ha desestimado, porque la demanda la presentó Soria contra un grupo de comunicación, contra un periodo, contra, periódico, contra unos periodistas por publicar una publicación eh, valga en este caso la redundancia pero claro por eso se desestima donde se decía eso que Soria había estado en una suite y que fue gratis pagado por un empresario eh, a República Dominicana en Punta Cana siendo ministro de Turismo el juez Subraya que en este caso prevalece el derecho de información sobre el derecho de honor eh, honor perdón no del amor del honor porque concurren dos requisitos para ello relevancia pública o interés general eh, como era esto o, o interés general perdón, de, de la noticia y la otra más importante veracidad de la información recuerda que Soria era en ese momento de, ministro de Industria Energía y Turismo y escuchen bien porque esto no lo dice David los Cañizares Entrecomillado que lo dice el juez. Es evidente que a los ciudadanos no le puede resultar indiferente la noticia de que un miembro del gobierno de España disfrute de unos días de vacaciones eh, invitado por el propietario de un grupo hotelero. Que ahora entramos en quién es y qué grupo hotelero. Queda eh, acreditado que solo abonó los costes extras. Vamos, lo del bar, es que ya faltaba más que fuera a echarse el café y que no lo pagara. Ya sería, vamos, ya sería de guante blanco no. Lo siguiente, consta probado, así sí mismo, en varios autos, que el señor Soria no pagó la estancia en el hotel y es, ello resulta evidente, pues el único justificante que presentó el señor Soria fue el abono, el abono de costes extras. Miren, más allá de la anécdota, de la risa del chascarrillo, yo quiero sacar algo de esta noticia que sinceramente considero una golfada y les pregunto, a ustedes aquí y a ustedes en casa, 639-782-441, ¿ven ustedes correcto que a un político eh, de cualquier índole, me da igual que se llame Soria o de cualquier otro partido, siendo incluso ministro de turismo, se les paguen estancias, facturas, regalos o prebendas? Esa es la pregunta. Leo Benjumea. Yo voy a animar a todo el mundo que vaya a su hotel porque hoy mismo salió <laughs> salió eh, un, los dueños del hotel con una con la factura. Estaba y, pensando en eso. Y no, dos la noches. Factura no las encuentras. No, no, pero si salió. lo dijeron el precio. Dos noches, 330 euros en una suite de gran lujo. Sí, sí, sí. Que eso es barato. ¿La para dos noches o cada noche? Las bueno, aun siendo cada noche, no. una suite super lujo. La, las dos noche? Noche. Eh, creo que No, no creo que sea suite, antes que es como tres pisos míos suite, Ah mira, suite si Martínón difunde Una factura por la estancia Es que yo no, pensé que decía Ahora que... Del, señor, del señor Martinón vamos a hablar ahora porque, porque de eso también vamos a hablar De las prebendas y de si se puede dar o no regalitos a políticos. Pues señor Martínez, la policía de hoy, donde da el precio ese que dice, yo también cuando oí el precio. Digo, baratísimo. Oye, es baratísimo. Hay que ir, ¿no? hay que ir para que allá. Una pasada. Es ah, ¿no? Eh, sí. Como, Pero hay, ya, hay que ir pagando, todo, lógicamente. voy a llamar mañana y, y voy ¿no? a preguntar igual hasta el por... precio de la suite. Pero es que igual hasta por internet. ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que una suite de ese nivel por internet igual.? ¿Tú crees? Bueno, en otros hoteles sí, porque bueno, vamos a hacer los hoteles aquí del sur de Compañero, estoy en la web de la suite, a ver si ven el precio. Vamos, como me den el precio bueno, y no corresponde a la factura de 330 euros, nos vamos a pasar aquí un buen rato. Recuerden que a Soria ya se le pilló por tramposo, digo por tramposo, por mentiroso. Y por mentiroso tuvo que dimitir, pero no nos vamos a cebar con Soria. Demostrado queda, acreditado está, que no pagó, no pagó. Qué curioso que guarde, que otro dato que yo aporto, ¿no? Que guarde el ticket del restaurante, del de ¿sí? café de los extras y no guarde la factura de lo que es la suite. Cuanto menos curioso no. y más fácil sería que la factura, ¿no? Viene el, el, el cargo de la cuenta. ¿O es que se paga pero aquí en casa? apareció la factura. ¿no? Dicen que lo pago con tarjeta de crédito. Claro sí, pero, pero será de esas que están ahí, por ahí. <laughs> pero no salió sí, ahora. ¿Es, ¿Esas de cuáles? De esas está que están. Que están por ahí? En Panamá. De, o... de la que pagas y no sabes ni lo que pagas. Exactamente. Pero, pero es tan fácil como ir, ir a un banco allá, no, y más pedir allá, más allá la, de casa, la, los movimientos de tu cuenta. Sale perfectamente. Sea, mire, por eso o, digo. 315 euros que coincide con aquello, porque ni tendrá ese movimiento que coincide pero con aquello. Me voy a enfadar. Ustedes, ustedes se imaginan. Puede ser de ya, uno, ustedes en casa, pero ustedes se imaginan que no pagar en efectivo. No, puede ser que sea alguno de esos bancos que no dan los extractos. No, pero puede, se puede pagar. ¿Hay algo que no da los extractos sí. de tu información a ti mismo? No, pero que no lo facilitan a otros, ¿no? No, no pero, pero es que. En, pudo llevarlo a un países Pero como no. Da igual, de verdad. Vamos a hacer efectivo. una. cosa no, no Vamos hacer una dijo cosa, señor. el señor. Olvidémonos de Soria. El señor Martínez lo pagó, con tarjeta. Vamos a olvidarnos de Soria. La me pregunta acredito, es: es lo que o sea, sí, Regalo, no prevenda a ¿Sí? cualquier político. Y les pregunto: ¿Ustedes se imaginan mañana mismo que un empresario venga aquí, me coja a mí? a alguno de ustedes o a cualquiera de ustedes en casa y les digan, vámonos para punta cana, eso sí, la cafetería te la pagas tú. ¿Ustedes ven eso naturalmente correcto, les parece bien? Y es más, lo complico más. Si al final se diera la circunstancia, Javi político, yo soy empresario, yo quiero invitarte, Javi, yo quiero invitarte, Javi, Javi, ven aquí, yo quiero invitarte, Javi, pero es que yo quiero que, que vaya. ¿Qué debería de hacer el político? Esa es la pregunta. Leo, a ver. Maite, Javi. Lo, yo, yo en principio eh, 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 he firmado la aceptación de un código de buen gobierno en el caso de, de Cabildo de Tenerife y no se me permite ni dar ni recibir regalos ah, no. con un, y la cantidad máxima son 20 euros, es decir, ni siquiera un almuerzo <laughs> prácticamente. Con lo cual, una vez que se ha firmado ese documento y Oye, demás... ¿Y no lo puedo invitar a almorzar? No. Ni siquiera. No. Madre mía, pues hay es que vale. no me lo Pero tú sí puedes invitar. No, tampoco. O sea, que dar, tampoco nos puede invitar a nosotros. Vale, ni no, o sea, ni recibir. Eso también me parece. Ni entrada, con ni… Con tu dinero propio. No. Ah, tú eres Barroncete, Tú te vas a esconder porque tú no quieres. Oye, con la corto. excusa no, del no, buen gobierno no, ese. No, <laughs> claro. No, no, no. pero tú dices no. en nombre de la… O sea, como cargo ver, público. como cargo con público. con dinero eh, tú puedes invitar okay, a la primera quien supuesto. te dé la gana. Ah, vale. Ah, hombre, yo pensaba yo que… No, era si era no, no. A ver, como cargo público. ¿Ves por qué te llamaba catalán? ¿Tú ves por qué yo te estaba llamando catalán? Digo, ay… Eh, que no me lo puedo creer. Pero me refiero a que si un empresario me que invitara, si ya... yo tengo que rehusar su invitación y de hecho lo he hecho. Siempre lo haces con mano izquierda y tratas de adelantar las reuniones para que sea no en un almuerzo, sino Leo, en un Leo, sobre todo si te está invitando un hotelero y tú eres ministro de industria, de turismo, perdón. Eso deberías evitarlo. Es que... A no ser que seas uno... porque también cabe en los hoteles, de hecho que tienes una estancia durante un par de días que eres un, un cliente prueba, ¿no? Puede ser que a lo mejor A lo mejor estaba Soria. Probando las instalaciones pues como ser. cliente prueba. Coño, eso hubiera sido una buena defensa. Oye, pues eso hubiera sido. <laughs> pues claro. Y además, <laughs> no estaba haciendo no las idea. instalaciones para traerla a España como ministro de turismo y fomentarla en el uso de los hoteles de España. <laughs> a ver. <laughs> Vamos a ver una cosa. Yo no Ay, te por... Veo, por ese precio te veo un Cana dentro de poco. Como Dora se acaba de marchar, pues no te me vayas tú ahora. Hombre, pues mira, yo no he ido, o sea, pero vamos, con las playitas me vendría genial para el tema de. La... Por playita. cierto, yo espero. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Oh. Yo espero que Dora venga. Con la factura y los recibos del viaje. Porque <laughs> si no, le va a caer una y ¡Dora! Ay, eh, te puedo colar para, sí, para contarme. Claro. A ver, es que me pasó una no cosa. No te voy a dar. No, que tu sillón eso. es negro, no rojo. No tienes la excusa. ¿no? <laughs> yo, yo no conocí al señor Sori. Yo lo conocí en, ¿En, su último, en su último acto público. Sí. De hecho, vino aquí a Tenerife. Y fue una presentación de un. me pensé que ibas a decir de en su último coletazo. Bueno. Un, o sea. Como político, digo. Bueno, sí, prácticamente, porque al día siguiente sucedió todo y ese fin de semana, ¿no? O sea, su último acto político fue en Tenerife. Fue en Tenerife. Que, que... Y fue con Carlos Alonso y estaba un servidor. Y estaba el compañero. Pero Cristina Tabío, pero Cristina estaba hoy en Gran Canaria. Cristina no estaba. <laughs> a ver, cuéntame la anécdota. Al final, ¿qué pagaste tú? Que no, que no, que fue un evento que, ah, que vale, vale. curiosamente la anécdota de Tenerife. No, sucedió. señor. La anécdota que él no lo quiere decir, porque claro, que va fatal, <laughs> es que el ministro canarión, con, con todo el cariño del mundo. Y con corbata amarilla. El, prim, el último acto oficial político lo hace en Tenerife. yo le cogí de entrada. Vale, vale, lo que pasa vale. es que como hoy nos están viendo en Gran Canaria, no quería herir susceptibilidades desde Canal 13 Digital. Les damos un fuerte abrazo también a la Isla Bonita con Canal 11 la Palma. Pues Maite? No, yo lo que veo mal. Yo creo que tiene que haber un código ético. Creo no, tiene que haberlo y claro. Ahora, es verdad que un ministro de un sector o un alcalde que está pendiente de unas licencias en un municipio, uh -huh. pues todo eso se presta a ese tipo de situaciones. No hay que ser radical, ni más papista que el Papa. Uh -huh. Es verdad que tú ponías antes un ejemplo que yo lo veo muy claro. ¿Cuántas veces un restaurante. Nos una... están tirando las orejas, ¿eh? Okay. No veo la gracia, el pueblo está cabreado. Razones tienen, ¿eh? Pero si no le ponemos un poquito de humor a todo esto. Es que ya con las desgracias. Es que que con, con los antes... temas que hemos tratado en la primera parte. Eh, si sí, nos eh, hemos quedado eh, un poquito chof, hay que decirlo también. Eh, no eh, la, la licencia le... de a lo mejor determinados temas que sí que podemos meterle un poquito de humor, se lo metamos, porque si no, esto es infumable. Antes decías tú un ejemplo como que un empresario te invite a hacer el uh -huh. programa. Una cosa es que te invite a irte a su hotel o lo que sea. Eh, pero, por ejemplo, yo sé políticas de empresa de que te invitan a hacer este programa desde eh, el, la terraza del parque Boulevard uh -huh. o desde no sé dónde, para promocionar... Hombre, desde la propiedad privada yo creo que uno puede hacer lo que uh -huh. le dé la gana. Uh -huh. la privada, claro, pero... pero bueno, te, te están invitando a hacerlo allí, te invitan a tomar algo, Es pues normal porque eh, tú le das publicidad uh -huh. a la tal. Bueno, quien dice eso, pues dice que, hombre, si le invitan a la Canaria, que, bueno, claro, no puede promocionar una cosa privada. No, no debería. Pero, por ejemplo, eh, ¿cuántos famosos van a un hotel para promocionar el hotel? La visita de un ministro a una... Si lo hiciera con todos igual y con hoteles, evidentemente, legales, sí. pero lo que yo veo terriblemente mal es que se falte a la verdad. Yo creo que en política, mm. faltar a la verdad... Ya te quita la credibilidad del resto de tu vida. Entonces... Pues, Mike, te lo voy a poner más difícil. ¿Nos podemos preguntar nosotros, los ciudadanos, este moderador que está aquí tranquilo, ustedes que están ahí en casa, legítimamente, una pregunta al aire, si Soria, por aceptar esto, paga favores políticos al hotelero? ¿Nos lo podemos preguntar? Claro, es que eso es lo que. Es que eso es a lo que incita, o sea, ¿cómo es ese refrán? A ver, Javi, que siempre tal, lo de la mujer del César no... La, si la mujer, mujer que del César, César no tí, solo tiene que ser sino también puede ser. Claro, entonces, y en una sociedad tan <coughs> corrupta, tan sucia como la que estamos, pues todo eso incita a eso, igual que ver a un alcalde con un empresario sentado comiendo en un sitio eh, donde... Mira, a mí me pasó una anécdota una vez, llegué a una comida eh, cuando era directora del hospital... Y me encuentro que en la comida estaba eh, sentada una persona que no procedía que estuviera sentada en la comida. Dije, es que yo no me vuelvo a sentar. O sea, ¿qué pinta sentarte con un empresario cuando tú tienes personal propio que hace las obras del hospital? Con lo cual, cuando, vamos, cuando eso pasa, salen como los mensajes que salen en pantalla de que qué pasa con los políticos que termina uno harto ponía ahí de los mismos. O solo de canarión, qué casualidad. Bueno, bueno ya que hablamos no de casualidades y de canariones, vamos a hablar del señor. Enrique Martinón, porque claro, es el empresario que invitó a Soria a Punta Cana por el amor al arte. Se ve que porque como eran Canariones, se vieron ahí amigos paisanos de la tierra, tío, ven para acá. Y además te pongo una suite. Pero eso sí, cuando vayas al restaurante o a la cafetería del hotel, paga tú, eh, paga tú. Eso es lo que ellos dicen. Pero ustedes escuchen ahora bien, porque es que Enrique Martinón tiene un problema en México. Es el empresario que invita a Soria y dicen que expanden presuntamente sus hoteles apoyándose en políticos. Claro, la prensa mexicana relaciona el proyecto Sotolindo con tráficos de influencia, doble escrituración y compra de políticos para recalificar terreno. Mire, me dan ganas de coger el guión y hacer así, de lanzarlo. Es que más lo voy a lanzar porque es que esto huele, esto huele un poquito mal. A mí, de pequeñito, me enseñaron que blanco y en botella suele ser leche. ¿Javi? En el 99%. No, te preguntaba por. Ah, vale, te iba a confirmar. No, vamos a ver, a mí me parece. Lo hizo por amor al arte, porque era no. un paisano canario y tal. O... Sí, hombre, sí. El amor al arte que viene con prebendas por debajo del arte, ¿no? Claro. Yo lo que creo es, independientemente, ningún político puede recibir estas prebendas. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí pasa. Lo mismo que cuando eh, cada partido utiliza una regla de medir diferente a la hora de expulsar a alguien por un inicio de procedimiento judicial. <laughs> claro. ¿Dónde está la corrupción? Eh, en la apertura del juicio, en la imputación, en cuando ya hay un, una sentencia judicial firme, o sea, cuando ya tiene que. El, y, ¿En la vista oral? Claro. claro. Cada uno pone donde, el, quiera. donde quiera. Y luego, aún ese partido, poniendo el listón eh, en el momento judicial que ellos consideren. Cuando le toca a dos diferentes del partido, si son de los míos, o sea, del sector oficial, a este no. Del aparato. Del aparato. Y si son de, del sector crítico, no, a este sí le aplicamos. Lo, incluso si puede ser un poquito antes también. O sea, que incluso dentro de ellos no, no llega... Pues como lo regalo igual, a un partido político, un bolso, es una mariconada, y a lo mejor otro lo pone en un jaguar, bueno, es una mariconada. Yo quiero preguntar a la gente en casa, por favor, respóndanme. Se los pido, por favor, en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria. ¿Esto huele.? O no huele mal. O son cosas mías. ¿Leo? Huele... huele... Huele como... La, la mierdilla. La, que no, no se recogen en la calle, ¿no? Las caquitas. Entonces... el Por cierto, cuando no coge la caquita de tu perro, quien se retrata eres tú. Claro, la culpa no es del perro. El perro, veo... <laughs> Es que, además, volvemos a lo mismo. Es que yo creo que ya lo dijo una vez en este programa, es que hay que ser su normal para no recogerla cuando luego tu perro va todos los días por ese mismo sitio y va a acabar cagándose. cagando en el mismo sitio porque en el mismo claro no, el claro. perro y tú. O sea, ya si no lo haces por sí mismo, por educación, por la gente, porque la gente no le tenga manía a los perros porque los dueños sean maleducados, hazlo por ti mismo y por tu perro. Pero bueno, ya que hablamos de caquitas, huele o no huele bueno, mal ¿no? Huele. o son tus amigas? Hay muchas caquitas. Leo, Y me estoy acordando de una. <risa> <risa> ¡Gonzalo! No, abuela. ¡Ay, Dios! Gonzalo, está Gonzalo. Durmiendo que Gonzalo tiene? Castañeda, nuestro compañero que está siempre haciendo grilladas, permítanme la palabra. Uy, esto es de las caquitas que te estás acordando no serán una de. Las de Javier de, Breu de, 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 de y pañales, Gonzalo ¿no? Castañeda. Y los pañales. Y los pañales de. <laughs> Huele, Ay. la verdad que huele mal, hoy presentaron las facturas después de la sentencia, me imagino que será un, intentar una, una limpieza en los medios, y pero no sé, si, ¿qué más da decirlo? Sí, disfruté, ya está claro, fuera, que, y ya está, es que la verdad, eh, cierra, la, sí, que termina el fue capítulo. Fue por esto, fue por tal, y y me está. invitaron para esto, yo era ministro, a promocionar tal. Dicen que sí, que, que que la, la verdad, verdad todos los caminos llevan Exacto. a Roma, todos los caminos llevan a Roma y la verdad eh, siempre te deja con la cabeza alta, ¿no? Se suele decir. bueno más, por no decir la verdad, se le determinó perder el cargo que tenía. También hay que decir que gracias a esta noticia y a lo de Panamá, eh, hay ahora mismo elecciones en el PP. Porque <laughs> por, si eso, no... por eso, De eso, mire, me ha dado usted el pie, pero vamos a decir que a mí no me parece digno que un político, ni ético, ni digno, ni ético, ni siquiera que entre dentro de un código... Eh, Moral o deontológico, políticamente eh, eh, hablando, políticamente correcto, eh, el que, siendo ministro de turismo, eh, tú te quedes en un hotel, en una estancia de un hotelero, eh, en una suite, además, una suite presidencial, una suite importante, una suite de, de ese hotel, eh, porque al final, aunque vengan a, cuando vengan a pedir proyectos de recalificaciones y tal, aunque realmente estén bien hechos, ¿con qué criterio? Juzga con la independencia. Hay que juzgar desde el criterio de la ecuanimidad y, sobre todo, el interés de todos los españoles. Ahí quede. Miren, voy a hacer una pregunta al aire, por lo que dice usted. ¿Alguien sabe quién es el candidato o Delfín de Soria eh, a la presidencia del Partido Popular en Canarias? Porque yo temblaría si fuera el Delfín de Soria. Porque agüita, entre no decir la verdad y hacer lo contrario de lo que digo. Bueno, miren, miren, vamos, pasemos de tema. Atención que Oye, vienen curvas. Hay un Twitter de eso buenísimo hoy. ¿Sí? Sí. Hoy. Eh, sí, ponía lo de los avales de Ay, pero es que lo no, espere, 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 que de eso lo vamos a ver en, en un ratito, vamos a verlo no de si era los avales. Sí, pero quién era? No sé. Atención que vienen curvas y vienen curvas peligrosas. Y las curvas peligrosas en Fórmula 1 con un Fórmula 1 no va bien. Yo puse en Twitter esta semana. Pero ahora hablamos del Twitter que yo puse esta semana. Asier Antona reconoce que utiliza el dinero de los afiliados, el dinero del partido, para pagarse viajes, estancias o lo que surja, dinero que está pagando su campaña para presidir el PP. Miren, no lo decimos nosotros, no lo dice No corrá que es peor, no lo dice Dailo Cañizares, lo dice el propio Asier Antona. Escuchen te digo que yo como retribuciones como presidente del Partido Popular de Canarias escúcheme cero patate si, si si, nada. nada si, si nada. usted monta un acto un acto electoral tiene que pagar usted no, vamos a ver oye si yo tengo un acto con afiliados y tal evidentemente que buscaré la fórmula de, 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 de intentar apagarlo y intentar que me ayuden a pagarlo por eso están las cuotas afiliados en el funcionamiento normal de la, del partido por eso están las cuotas de los afiliados la, eh, lo que hay pues hay gastos del Partido Popular de la organización y por tanto evidentemente que se pagan. Ahora, si usted me dice si yo tengo retribución como presidente del Partido Popular de Canarias o cualquier miembro de la dirección del partido, le tengo que decir que no. Qué bien Ni... queda. Es decir, si usted me dice si yo cobro dinero por tener el cargo de presidente del Partido Popular de Canarias, le tengo que decir que no. Perfecto. Pero miren, es que yo les voy a preguntar qué les parece esto, pero por si no lo han tenido claro, lo dice... Dos veces. Compañeros, vamos a poner el vídeo otra vez. Yo ahora te pido no, cuando te me digo. Te digo que yo como Escuchen retribuciones bien. como presidente del Partido Popular de Canarias, escúcheme, cero. Si, si, usted ni monta, si ni nada. nada, si, si nada. usted monta un acto, un acto electoral, tiene que pagarlo usted. No, vamos a ver. Oye, si yo tengo un acto con afiliados y tal, evidentemente que buscaré la fórmula de, 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 de intentar apagarlo y No intentar ha dicho que, me que lo paga él. A pagarlo, por eso están las cuotas afiliados, el funcionamiento la de afiliados. normal de la, del partido eso están las cuotas de los afiliados hay hay gastos del Partido Popular de la organización y por tanto para evidentemente que se pagan. Ahora, si, si usted me dice si yo tengo retribución tengo como presidente, de de del partido, presidente del Partido Popular de Canarias o cualquier miembro de la dirección del partido usted es El Partido Popular en Canarias pero lo que le estaban preguntando era por si usted paga el acto y no ha dicho sí yo lo pago y buscaré la economía no no para eso están las cuotas de los afiliados y lo dice dos veces ¿eh? qué les parece esto a ver que no reciba retribuciones a ver que parece que recibir una retribución de un partido es malo, ¿no? Puede ser que el partido esté profesionalizado y pueda tener a sus personas Además, contratadas. Su profesión es esa, él estudió vale. ciencias políticas. Entiendo lo que él quiere diferenciar, que no cobra como parlamentario y, y dentro del partido, es decir, que no tiene dos sueldos, entiendo qué quiere decir eso, ¿no? Pero y es básico que hay una separación entre partido y, y cargos públicos, como se está viendo, ¿no? También se denunció. De todas en su formas, día. el propio Rajoy. Si yo no estoy equivocado, cobra como presidente del gobierno y como presidente del partido, y eso no es un delito. No, no, ni mucho menos, no es un delito, pero es mm, yo creo que es muy importante separar lo, el, lo que es el ámbito mm, político del partido y lo que es el ámbito de 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 cargo público de administración. Y Es importante a... decir la verdad. Por supuesto que es importante decir la verdad, ¿no? Y una vez teniendo en cuenta, una vez tenido en cuenta esta separación, pues bueno, yo creo que ahí los partidos tendrán una serie de estructuras no tan de, tan dependientes de lo que es la los cargos públicos. ¿no? Y es importante que los partidos sean muy independientes, que puedan tomar decisiones, que marquen las propias pautas, las propias líneas de, de actuación desde de propio internamente y que haya incluso fiscalización de los cumplimientos de las diferentes medidas, eh, programas electorales que, que se, se estipulan ¿no? en, en cada una de las elecciones. Eh, lo que está sucediendo es el caso de Acier y el caso de, de otros partidos que incluso lo que sucede es que bueno, hay duplicidad ¿no? en el caso del parlamentario y se disfruta. De, de, de viajes a otras islas para, para hacer campaña y, y cosas que no deberían suceder. Pero ¿dónde está el límite de eso, precisamente, Leo, de lo que me estás hablando? De los cargos o las acciones, perdón, los cargos no, las acciones por ser miembro de un partido, que las tiene que atender el partido, o los temas personales, como a un ver, candidato. El a mí me gustaría saber qué pensaría el señor Asira Antona si Enrique Hernández Bento, Juan José Cardona o Cristina Tabío se dedicaran a, cuando le pregunten, cuando usted hace un acto. Eh, para la campaña, eh, ¿cómo, cómo lo paga. Por no, hombre, para eso están Dailo. las cuotas de la afiliada. ¿Cómo reaccionaría el señor Asier Antona? Por sentido común, el partido, si son cuatro candidaturas, cuota, debe ¿sí? debe asignar un presupuesto a cada una de las candidaturas para que puedan ir a claro, cada isla. Efectivamente. Es que ese es el problema. Vamos a ver. Maite. Yo que conozco muy bien a Asier Antona porque trabajé con él durante bastante tiempo. Yo de lo que he entendido, de lo que él ha dicho ahora en eh, en esa entrevista, yo la escuché el otro día y no me sorprendió en absoluto, no me sorprendió en absoluto porque sé que, bueno, creo, yo, hasta donde yo sabía, él no cobraba como secretario general del partido y entiendo, yo la verdad que ahora, desde que es presidente, eh, no le he visto, hace un año y pico que no he coincidido con él, eh, pero sí que creo que no cobra como presidente. Además, si lo dice, le creo. Le creo igual que le creo cuando dice que él tiene unas partidas de protocolo, o sea, unas partidas que no sé si salen todos de los afiliados o también salen de otras cantidades que asigna... Eh, pues sea Génova o sea, no sé, no sé de dónde salen, pero tiene el partido tiene un dinero destinado, porque evidentemente cuando tú te reúnes con militantes y les invitas a comer y eres el presidente del PP de Tenerife, el presidente del PP de La Palma, el presidente del PP de no sé dónde, tú le invitas con un dinero que tienes asignado para eso. ¿Un dinero del partido? Un dinero del partido, que se financia, pues en parte... Que saldrá de una cuenta del propio partido. ¡Claro! Y, hay, y además, para eso está el tesorero, el tesorero insular y el tesorero regional. Y en cada comité local hay tesoreros también del comité local. Y hay gastos que se pagan con el dinero del partido. Él ahí lo reconoce claramente. Él dice con el dinero de los afiliados. Yo, la verdad, que no sabía, pero si él lo dice, le creo perfectamente, igual que le creo cuando dice que él no cobra un sueldo. Ahora, yo planteo ahora mismo: a día de hoy, a Antona. Yo no sé ya si es, si son precandidatos, porque yo vi ayer en la declaración de que eran candidatos, porque todos habían presentado más de los 90 avales. No sé jurídicamente no, cómo están. son. Siguen siendo, siguen siendo precandidatos, vale. independientemente de los avales, porque hasta que no se elija el proceso del día 2 de marzo, eh, no van a ser candidatos. Vale. Bueno, sí, vale. Sí, luego sí, vale, sí, sí. Son precandidatos hasta la elección, que luego solo son posibles dos candidatos. candidatos o sea, dos vale, dos pero dos. la proclamación que nos llegó ayer. El proclamación de precandidatos. De precandidatos, precandidato, precandidato. vale. De precandidato. Bueno, pues entonces son todos precandidatos. Uh -huh. Entonces, si hay cuatro precandidatos, que es lo que ponía la hojita que mandaba el comunicado, que mandaba el Partido Popular, mi pregunta es, ¿se está jugando en igualdad de condiciones cuando el presidente en funciones, precandidato, porque ya estamos en un proceso congresual, porque el plazo de los avales ya acabó, con lo cual estamos en un proceso congresual? Tiene partidas presupuestarias como él dice, porque lo dice él, no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo este programa, ni lo está diciendo tú, lo, no, dice, no, lo, lo él. dice él. Lo dice él, lo ponemos otra vez, porque, hemos, porque hay algunos voceros del Partido Popular que agüita en Twitter, y de eso vamos a hablar ahora también. Hemos oído el audio perfectamente. Y además que yo vamos sé que es así. O sea, porque es lógico también, ¿no? Uh -huh. o sea, yo no voy a discutir, como decía Leo, si se debe cobrar por llevar una responsabilidad orgánica o no en el partido. Yo creo que igual se debería de cobrar, pero dedicarte a una responsabilidad orgánica y a los cargos públicos otras personas. Igual habría muchos menos problemas de tira y afloja y de trampas en los Eso partidos. Eso siempre lo ha hecho, por ejemplo, el PNV. Bueno, pues yo creo que es una opción Un bastante, a bastante a buena. Eh, <coughs> dicho esto, a mí lo que me preocupa, lo que me preocupa y de verdad me duele, me entristece, es que los cuatro precandidatos no están trabajando en las mismas circunstancias. El aparato del partido... Lo tiene quien es presidente en funciones. Y no nos engañemos, lo tiene, porque tiene el acceso a la sede que se le están denegando porque se lo he oído denunciar a Enrique Hernández Bento, que es uno de los precandidatos, porque se lo he oído denunciar a Cristina Tavío, porque se lo he oído denunciar a Juanjo Cardona. El comité eh, organizador del Congreso eh, tiene unas cuentas en Twitter uh -huh. en las cuales está eh, apoyando contigo a Sierra Antona. Yo. ¿El Comité? Eh, el organizador comité del organizador Congreso. del Congreso. Democracia pura. El Partido Popular, la cuenta oficial del Twitter del Partido Popular en Tenerife, la cuenta oficial del Partido Popular en Gran Canaria, está retuiteando solo los actos del actual presidente de Funciones y precandidato igual de precandidato que Cristina Tavío, eh, Hernández, Enrique Hernández Fento y, y Uy, Juanjo. Qué, qué feo Cardona. eso que estoy escuchando, ¿eh? Qué feo. Pero es que es una realidad. Y a mí, como afiliada. No lo digo, día de digo hoy, lo de feo por lo de las lecciones que algunos intentan dar. Qué feo, ¿eh? Es que yo como afiliada me, a día de hoy al Partido Popular me siento avergonzada. Me duele porque no considero que eso sea justo. Yo creo que hay que jugar, igual que decíamos antes que hay que ser transparente, hay que decir la verdad, hay que ser limpio. Y en igualdad de condiciones ganar tiene mucho mérito, pero lo que no se puede es presentar... Avales cuando el reglamento, aunque te los echen luego para detrás, pero bueno, el impacto mediático de la noticia ya queda. Yo ayer leía un Twitter de Enrique Hernández Bento y otro de, eh, de Cardona, en el que decían en unas entrevistas de radio de que si el 80% de los avales que presentó a Sierra Antona eran reales, o sea, estaban al día en las cuotas, ellos se retiraban. De eso vamos a hablar ahora. Eso, entonces, ese es un análisis muy bueno que este, está, está haciendo usted y que entonces, ahora mismo. Yo, sinceramente, mmm, siempre lo he dicho: cuando pasan cosas eh, de este tipo o cuando hay corrupción en los partidos políticos, lo que pasa en el que yo creía, creo de momento y espero que todo esto que está sucediendo, Génova, el aparato del partido, Madrid, el Partido Popular, que es un partido en el que yo a día de hoy creo. Uh -huh. A día de hoy, uh -huh. creo. A día de hoy, le estoy Pero, entendiendo perfectamente. Lo que no puedo creer es que algo que estaba soterrado y que hasta ahora nadie veía este espectáculo bochornoso que estamos viendo, que está sucediendo en Canarias, porque no es bochornoso el que unos acusen, es bochornoso lo que está sucediendo. Entonces, Yo si creo es... en la política transparente, por eso lo de Alumigras y el vídeo de transparencia regulable es muy importante, porque no es lo mismo ser opaco que ser transparente. Y hablando de eso. Miren ese tweet que está en pantalla. Ese tweet lo publiqué yo. Ahí estoy yo un poco cómodo porque es la foto que tengo puesta en Twitter. Y básicamente decía, eh, ante un debate de Twitter, yo le preguntaba, ¿pero usted puede decirme por qué el candidato contigo, Acier, usa el dinero de los afiliados para su campaña personal? Ese es el tweet que desata la ira, la ira de los voceros del PP. Algunos voceros del PP. ¿Qué me responden a mí ante ese tuit? Lo que hacen es no responderme, no dicen nada. Se suele decir que el que calla otorga. Lo que hacen es meterse conmigo. Ahí van a ver ustedes una de las respuestas. Mabel Fernández, dais los cañizares. ¿Y usted de dónde saca esa información? ¿Tiene usted constancia de lo que afirma? Me pregunto. Es grave. Y Alejandro Sánchez no ve a Alejandro Sánchez. Dice, eso es una afirmación bastante grave que tendrías que demostrar. No, es como habla Alejandro bueno, Sánchez. sí, pues es que no queda ahí. Mabel Fernández vuelve a ponerme, vuelve a poner eh, Mabel Fernández, eh, no compañero, ese es el que acabamos de leer, creo, sí, lo acabamos de leer, sí. me vuelve a poner, yo también, pero la pregunta la hizo Los Cañizares, por eso le pregunto a él, todo eso viene porque eh, en el lapso, ahí tuve yo un lapso, soy yo quien administra, soy uno de los community managers de las cuentas oficiales del canal, para eso soy el director, y yo me equivoqué, Quería responder con mi nombre, con mi perfil, y respondí con el logo de Canal 4. Y nosotros mismos, para que nadie nos haga una captura, hemos hecho la captura. Y lo que hice fue borrar ese Twitter y luego ponerlo con, con, con mi nombre. Y le, y le preguntaba, si es a mí, porque creo en la libertad de expresión. Ella me preguntaba que, 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 que me decía que yo también, pero que la pregunta la había hecho yo, que por favor, era que por qué hacía esa pregunta. Pues porque yo creo en la libertad de expresión. Y Mabel Fernández... Dice, y yo le explicaba que el jueves daríamos la respuesta, que no se preocupara, que el jueves la verían en este programa. Dice, pues estaremos atentos, gracias. Entonces, yo le tengo que decir a Mabel Fernández, a Patricia Acosta... y al señor Sergio. Sergio. No bueno, recuerdo Alejandro, Alejandro Sánchez. O Alejandro. ¿Alejandro qué? Alejandro Sánchez, ¿no? Ah, te entendí, Alejandro, Sán, digo, ¿eh? Alejandro no, no. Sánchez. Alejandro Sánchez es más simpático. <laughs> bueno, pues miren, escuche. Puede decir que no, Ni ¿No escucha, compañero? Oh, Te digo que yo, como retribuciones, como presidente del Partido Popular de Canarias, escúcheme, cero patateo. Si, si si, nada. nada. Si de usted, nada. usted monta un acto, un acto electoral, ¿tiene que pagar usted? Un acto eso? electoral. A ver, si yo tengo un acto con afiliados y tal, evidentemente ¿Y tal? que buscaré la fórmula de, 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 de intentar apagarlo a e intentar que me ayuden a pagarlo. Por eso están las cuotas afiliadas. Para y eso. el funcionamiento la de los normal de la, del partido. Para eso están las eh, cuotas de los afiliados Otra vez, la, eh, para lo eso hay, están las cuotas de los afiliados Popular, si no lo dice los se, se lo dice el presidente de si su partido de mis afiliados será no entonces sí en su yo. caso no son los afiliados del pp sino de sus <coughs> afiliados los afiliados ah, porque el en el pp hay dos afiliados están los afiliados del partido y los afiliados que apoyan su campaña miren vamos a avanzar porque esto no queda aquí la cosa las aguas están revueltas Cristina Tabío acusa al señor Asier Antona de presentar avales en su candidatura irregulares. Irregulares, que no ilegales. ¿Por qué? Porque se admite, se admite que se hayan presentado avales de personas que no están al corriente con la cuota. Y tenemos que recordar que estas personas no pueden votar en el Congreso. Y ha afeado la actitud y la conducta porque es partidario, digamos, de que las cosas se hagan correctamente y les parece que el comité organizador no haya afeado esta actitud es cuanto menos sospechoso, pero claro, es que ese comité organizador del que decía Maite Pulido hace un momento que en su cuenta oficial apoya a Contigo Asier. Pero es que lo que ha aplicado Maite Pulido son palabras mayores. Porque Enrique Hernández Bento lanza un guante al señor Asier Antona. Y hay que estar muy seguro, escúchenme bien, mírenme a los ojitos, muy seguro para lanzar este guante. Ustedes saben que el señor Asier Antona presentó más de 3.000 avales, ¿verdad? Arrasó. ¿No? Los titulares arrasó porque sacó, vamos, tres veces más que la, la suma de los demás, prácticamente. Pues el señor Hernández Bento le dice al señor Asier Antona, yo, yo creo que esto es un, ustedes recuerdan en el. En el en la antigüedad del oeste, el, el, el reto de duelo, pues lo reta. Y le dice, Enrique Hernández Bento le dice a usted, señora Ciela Antona: mire, esto es mentira. Esto está falseado. Y como no me lo creo, fíjense lo que vamos a hacer. No, no le pido que me demuestre que los 3.000 avales son ciertos. Le pido que me demuestre que solo 1.000, 1.000 de los 3.000, es decir, un tercio. El 33%, por si alguno no lo tiene claro, son ciertos. Si esto es así y usted me demuestra que tiene mil avales, yo me retiro y reconozco que me he equivocado y me voy para mi casa. Hombre, yo retiro la candidatura. Yo soy el señor Asier Antona y estaría dando el salto del enano, ¿no? Porque estaría así dando palma. Porque aquí pueden pasar dos cosas. O que el señor Asier Antona... Haga caso omiso y le dé pena dejar en ridículo al señor Enrique Hernández Bento y diga: No, hombre, no vamos a dar ahí. Como ya yo tengo los 3.000 avales, no voy a machacar y tal, porque yo tengo un corazón, un corazoncito de que no voy a dejar mal a, a, al chico. O que el señor a ser Antona, convoque una rueda de prensa mañana y ponga a disposición un tocho así, luego quite dos tercios y diga: Comprueben mil nada más. A ver, aquí hay 1, 2, 999, 1000. Una vez comprobado, pida váyase para su casa. Esas son dos teorías muy buenas. Pero es que hay una tercera. Que es que realmente no se puedan demostrar que hay mil avales. Correcto. Y por tanto, alguien ha mentido. Yo les pregunto por las tres opciones. ¿Qué harían ustedes si fueran a Sierra Antona mañana? Y respóndanme a las tres vertientes. Ganando o perdiendo la partida. Porque si perdemos la partida, entiendan por qué veníamos de hablar de la mentira. Estaríamos hablando nuevamente de un presidente del Partido Popular mentiroso. Bueno, yo eh, en este sentido creo que es precandidato, mentiroso aunque sea presidente electo, y hasta que se demuestre, no no, no es mentiroso ni uno ni otro. O sea, aquí está en la atención del precongreso. Y el precongreso está tenso y los, los aparatos de los partidos, y en este caso el Partido Popular, siempre, cualquier comité organizador, siempre ha sido partidario del candidato oficial. Y siempre ha habido un candidato oficial, cosa que no he entendido nunca en el Partido Popular ni en cualquier partido. Porque si todos son afiliados del partido, son todos miembros del partido, son todos candidatos. Ni existe el oficial, ni existe el crítico, porque el que pone el dedo para decirte tú eres oficial, tú eres el crítico, es el grave culpable de todo eso. Porque cuando tú pones el dedo y dices que tú eres el oficial, ya yo te estoy diciendo que tú eres mi candidato, que tú eres mi oficial. Y este problema, que lo estamos viviendo en Canarias, porque son cuatro candidatos y porque aquí lo vivimos de una forma más pasional, se está viviendo en Madrid, donde se ha vendido una falsedad. La señora Cristina Sifuente ha vendido que Madguí es eh, lo mejor del Partido Popular en el ámbito nacional y votan los afiliados. Pues hoy, eh, eh, yendo por el coche, me gusta mucho escuchar radio, pues casualmente estaba escuchando eh, Es Radio y quien estaba en Es Radio... En eh, 4 radio. Canal en 4 radio, radio. Canal 4 Radio. Acabé de Canal 4 Radio. radio. Pero era el, 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 en el programa de Federico Jiménez Los sí, Santos, sí. y estaba el candidato alternativo de Cristina Cifuentes Y estaba hablando de la zozurra. Y estaba hablando de la doble votación. Y estaba hablando de todas la, las presiones que están recibiendo cargos públicos del partido para que apoyen a Cristina Sifuende. De hecho, estaba hablando de determinadas personas, manos derechas y muy íntimos, de Esperanza Aguirre, que han recibido esas llamadas. O sea, no son, son, son realidades. Entonces, a lo que llega el ciudadano a, a ver es que un partido que funciona de esta manera y que vende una regeneración democrática, obligado por determinados nuevos partidos, que luego hemos visto que de democrático y de regeneración eh, los nuevos partidos han hecho buenos a los viejos partidos, eh, es una hipocresía total en Madrid y en Canarias. Y lo que se está viviendo en Canarias es una situación eh, de, de, de toda la financiación que tiene un partido político. De hecho, lo reconoció el Partido Popular en su último Congreso a la hora de dar las cuentas del Congreso y que me pillaron, si eran... di me pillaron diciendo hola, porque estaba intentando eh, hablar al, al realizador del programa. Compañero, te doy la palabra inmediatamente, no, 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 Javi. No hay problema. ¿Tienes el documento que te acabo de enviar? Continúa, continúa. Pues en el último Congreso Nacional del Partido Popular, en, 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 su, en sus cuentas, que tiene que aprobar cada cuatro años o en sus congresos, Reconocía que de toda la financiación del partido que tiene en ámbito nacional, ¿eh? estamos hablando de millones y millones sí, sí, de euros, ¿eh? ¿eh? no llega la cuota del afiliado ni al 20% de los ingresos del partido. Uy, pero eh, vamos, a ver, no, vamos matemática... a ver, el Partido Popular a nivel nacional recibe mucho dinero de subvención por diputados, por senadores, por... Ah, los diputados vale, a mí me enseñaron en las matemáticas que las cuentas tienen que cuadrar por algún lado. Sí, ¿no? Claro que las cuadran, que pero... Que ahí sé que puede ser que... No, no, no. De en los ingresos... Es solamente el 20%. El resto, el gran montante, se, se, se recibe vía subvención estatal. Está en la ley de partido, uh -huh. por representante en las cámaras, usted tiene un dinero que sale de nuestros impuestos. Uh -huh. Y luego usted, eso lo puede gastar como le dé la gana. Como le dé la gana, porque como le... dinero del partido. Porque es un tema de partido. Yo ni lo... Y entonces tú cuadras ya ingreso y gasto. Y sabes que tiene esta cantidad. Ah, más fácil. ¿Es lógico que una persona utilice dinero del partido para su campaña personal? no es lógico o bueno o se, se lo puede utilizar, utilizar si se utiliza en la misma medida presupuesto X hay cuatro candidatos el presupuesto X lo dividimos Ajá, dos. pero ese presupuesto per, vale. pero, mira, de, pero mira el documento perdón, miren y lean sí. ustedes en pantalla per, lo que ponemos en pantalla miren. Perdón una cosa para espera Maite que ya lo pusieron 12.2 sí, sí. podrán optar a ser presidente autonómico a todos los afiliados que estén al corriente de sus obligaciones en el momento de la entrega al comité organizador de los avales necesarios que comenzará el 14 de febrero y finalizará las 20 horas del día 21 de febrero de 2017. Los avales presentados lo serán en documento normalizado aprobado por el comité organizador. Los afiliados avalistas tienen que estar al corriente de sus obligaciones en el momento de la presentación del documento. Y ahora yo les voy a decir más. No, no, pero estamos leyendo ese párrafo en un, lo estamos generalizando y no está bien leído. ¿eh? Bueno, en ahora, el lo sentido, le, ahora lo leemos correctamente. No, no, está pero bien yo, leído. Está yo, bien no, leído no, pero, yo le pude decir a usted otra cosa. que hay, mire, hay 600, 600, ni 601 ni 599, procedentes, por cierto, de la Isla Bonita, que no están pagadas. Entonces, ¿a qué están jugando durante este.? este eh, ¿Tienen que estar o no tienen que estar? Ahí hay un artículo. Para tú, votar, de... el, para tú votar el día 2 eh, como afiliado, tú antes del 28 tienes que tener rellenado un documento de participación, perdona, y haber ingresado la cuota... Antes del 28, siete días después de lo que dice ahí. No, no, pero estamos hablando de cosas diferentes, Javi. Claro, sí, sí, sí. Estamos hablando para poder votar. Lo otro es para poder optar, es que para poder votar tú tienes que ser candidato. Ahí dice que cualquier afiliado... No, no me estás entendiendo. A ver, te paso Lo que pone ahí es claro, para poder votar tú tienes que ser precandidato, ¿verdad? No, no, dice otra cosa. Dice otra cosa. Dice, para tú, que eres afiliado del Partido Popular y tú quieres ser presidente autonómico... Tienes que estar al corriente de Podrán optar a ser presidente autonómico todos los afiliados. Que estén al corriente de tu obligación. Tú si sí quieres ser presidente del PP autonómico tienes ¿Sí? que estar al corriente. al corriente. Otra cosa es que tú presentes a Vale que luego tienen hasta siete días después del 21 de febrero la opción de pagar para poder votar. Pero ese párrafo dice que podrá optar a ser presidente autonómico todos, vamos a poner que cualquier sí, sí. afiliado... Que esté al corriente. Nosotros cuatro, la por ejemplo. Ya que son por ejemplo cuatro, si tú quieres cuatro, ser candidato. Cuando tú, yo he presentado los avales, yo tú, tengo que estar al corriente. Tú sí. Y de los avales, tendrán siete días más, como que se cumplirá el 28 de febrero, para poder no, votar. No, no, no el 28. A ver, por favor. Podrán optar a ser presidente autonómico todos los afiliados. ¿Cualquier? Estamos hablando de dos cosas distintas: votar y avales. Claro. Vale. Para tú poder avalar, tienes. El plazo empezaba el 14 de febrero y acaba a las 20 horas del día 21 de febrero. Avalar. Avalar. Vale. Avalar. Los avales presentados los serán en documento normalizado, aprobado por el comité organizador sí. y los afiliados avalistas tienen que estar al es corriente de sus obligaciones si en no está, el momento de presentación documento. del documento que acabó el día 21, 21 a de febrero. Porque si no, usted no puede... Para Imagínese ser un precandidato para la elección del día 2 basado en avalistas, que no están al corriente. La no pasa es, nada. O, o sea, la no pregunta sería, si ¿sí, no, sí pasa. Porque si realmente pagados hay 89 nada más. Ah, bueno, pero no, no creo que alguien sea tan imbécil. Bueno, yo no lo sé. Tampoco me considero nada listo, ni que nadie sea más listo. La realidad es que está yendo al fondo, es que al señor Acirantonal le han tirado un guante. Y eso es indiscutible. No, no, ¿no? por supuesto. No, Vamos, ver, Demuéstreme yo... que mil de los avales okay. son correctos. Hombre, de tres mil que ha presentado. Mira yo creo que los tres creo Esto no, no. Un o sea, yo tengo Ringo certeza de, de que Cristina Tavío yo tengo certeza porque conozco los avales que ha presentado Cristina eh, Cristina Tavío, conozco los avales que ha presentado Enrique Hernández Bento eh, a Cardona lo conozco menos pero entiendo que no va a cometer el error porque no han ido a buscar un titular de soy el más avales que tiene con lo cual sé que ellos tres se han asegurado bien de que las cuotas estuvieran abonadas para poder avalar vale ahora eh, qué con 90 vales pagados, que tengan las cuotas al día, tú ya puedes ser candidato. O sea, esto no cambia nada de que los cuatro, perdón, de los, que los cuatro son precandidatos. Vale, eso no cambia nada. Ahora, el que cambia es que la noticia de que arrasa a Antona con 3.000, cuando dice claramente el reglamento, que tendrían que Mire, estar. Hay 600, si son 3.000, hay 600 que vienen de la isla bonita que no han pagado. Así que ya no son 3.000, son 2.400 y así podríamos seguir sumando porque claro hasta llegar a la cifra de mil la pregunta que yo les hago es si ustedes fueran a el Antona, no saldrían mañana mismo a demostrar que tienen mil avales buenos no y se queda y el y comité se queda, organizador dáilo, y se queda, para qué está sí sí también para qué está no se no está no para se debería no eso? Se, para, en honor a la transparencia ya volvemos a repetir vídeo de transparencia regulable aquí visto no visto es como los avales del partido popular si usted quiere saber no, sí, con si más. están pagados lo pone transparente para que no se vea eh, perdón es? lo pone opaco a ver mira ahí viene Mira, la mano de Javi, ¿Ve? Ahí estamos viendo Pero los avales están pagados, cuando decimos eso se clan Pero vamos a ver, cerramos. ¿y los avales están todos afiliados? Porque ya no pagado. Porque hoy ha denunciado No el me Mario. diga a mí que pueden haber avalistas Oye, Para el presidente del Partido Popular en Canarias Si quieres te llaman, directo ahora mismo el, eh, Un consejero del Cabildo, del PP de Lanzarote Y te explica lo que ha explicado hoy Pues se lo agradecería, por supuesto ¿Lo llevamos ¿Ustedes sobre se la imaginan marcha? que hayan avalistas? No, es que, que no están afiliados afiliado. no, Entonces ya es para tirarte por el puente No, no, es que, imagina, que no están afiliados no me lo imagino. Ah. Es que eh, vamos a ver. ¿Qué harías que... tú como así era Antona, de verdad? Ante la tesitura, yo, es un yo, guante. Yo, yo, Oye, yo entiendo no se ha suicidado. Pero vamos a ver, es que esto me está diciendo que este señor está en el parlamento y no sabe leer un propio reglamento de su propio partido. Lo dice por si ha presentado a balistas que no están pagados. Yo... Es raro, ¿no? Es un poco extraño, un poco extraño y no. no Pero no más lo extraño entiendo. no sería que no salgas a demostrar que tienes mil es para que quitarte a un candidato. Que se supone que en el Parlamento se estipulan leyes, ¿no? Sí, se supone que es eh, donde está el poder legislativo. Con ¿no? lo cual tienes que saber eh, interpretar. Es que yo le digo una cosa. Leo, usted, un poco, usted, un... no, usted no estaría cabreado. Vamos a ver, si usted es así Antona, ¿no? Y este señor que está aquí, es Enrique Hernández Bento. Son figu eh, figuraciones. Y este señor que está aquí le dice a usted. Usted de los 3.000, de los 3.000 no. Yo le digo a usted que si de los 3.000 me demuestra que son, porque yo dudo de que usted sea honorable, me demuestra a mí de que 1.000, dos tercios se los quito, son avalistas buenos, sin ningún tipo de problema, yo reconozco que me voy y me voy para mi casa. ¿Usted le no estaría cabreado y por las paredes? Ay, mira este, lo que me está diciendo, está dudando de mí. Claro, tienes la posibilidad de demostrar que eres honorable, tienes la posibilidad de no hacer nada, tienes la posibilidad de quedar como un mentiroso. Hombre, si ¿sí estás seguro que los 3000 tienen las cuotas pagadas y demás, seguramente al día siguiente aparecerá. Si no estás está tan seguro, o sea, mañana ¿usted cree que mañana va a haber una rueda de prensa de Sir Antona mostrando sus avales. Eh, eh, correcto. yo creo que no. Ah, yo creo que no, que si los tiene eh, aparecerá. Me dice el consejero? Perdona que te sí. interrumpa, estamos como por las horas no sabía si estaba ya. Okay. Eh, paso el número a redacción. Si lo puedes pasar por línea interna y le llamamos. ¿Cómo se llama Perfecto. el consejero de Lanzarote? Perdón. Eh, Ángel Vázquez. Ángel Vázquez. Vamos a llamar inmediatamente a Ángel Vázquez porque vamos a ver, eh, lo están pasando al grupo de No Corras, compañeros, sí. Ya sería de cajón quien los avale para presidir un partido. Hayan sido presentadas por gente que no esté afiliado. Esto no se parece a lo de los simpatizantes del PSOE. No, casi los simpatizantes es, eh, 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 es más limpio, más porque, limpio ¿no? porque pagan dos euros cada uno. O sea, sacan sí, un exacto, beneficio sí. económico. Aquí el beneficio económico no lo veo por ningún lado. De hecho, esas primarias que también hizo el Partido Popular Francés. ¿Y ¿Qué pasaría con un Congreso que si realmente esto es así se testifica que se testimonia que esto es así? Tiene validez un congreso. No, hombre, ¿sí? no. un congreso de un partido político tiene que participar solo los afiliados del partido, a no ser que tú digas que ¿Usted participa cree, cualquiera. ¿Usted ¿Qué cree que, que, que piensa de todo esto arriba en Madrid? Que diga, mi madre, en Canarias no saben organizar un congreso de un partido serio y riguroso como este, un partido que es necesario para España, un partido que es el más votado por todos los españoles. Es cuanto menos para preocuparse, ¿no? ¿Saben lo que ha dicho hoy Cristina Tabío? No sé si tenemos el Twitter. ¿Tenemos el Twitter, compañero? Dice que advierte que el Partido Popular eh, tiene que aspirar a otro tipo de liderazgo, menos personalista y mucho más colectivo. Y ahora hay un Twitter muy simpático de Cristina Tavío, que se lo manda al señor Asir Antona por unas declaraciones que hace con los compañeros de Canal 4 Radio en el Grillo, en el que eh, el señor Asir Antona habla de Cristina Tavío. Y Cristina Tavío le responde. Ahora vamos a ver el Twitter para que ustedes lo tengan. Compañeros, creo que tienen el teléfono arriba para si pueden ir llamando no. al señor Ángel Vázquez. Lo del Twitter de Cristina Tabío, que estoy totalmente de acuerdo, menos personalista, más cooperativo, también lo defendieron en el Congreso Nacional. Porque claro, el Congreso Nacional, el señor Rajoy, pues más semanas, ¿no? por eso, más personalista que el señor Rajoy, que ha ganado con el 96%, final, sin peinarse y haciendo las barbaridades que ha hecho desde el gobierno y desde el partido. No es muy hacer un partido muy colaboracionista. Entonces, lo que no me vale es no defenderlo en el ámbito más importante, que es el nacional, porque el Partido Popular funciona piramidalmente, ¿Piramidalmente? y se manda desde Génova, uh -huh. olvidémonos de que es de obligación regional, ni el de Cataluña, ni el de Canarias, en ni ningún lado. Lo que no se defiende en un Congreso de, de un ámbito nacional, que no se venga a defender aquí. Pero también. entonces usted lo que me está diciendo es que aquí en Canarias se les ha ido de las manos. Hombre, es que es, solo hay que coger Twitter y mirar. Abre es que, Twitter. Si, y ha si no, de no. las manos, eh, el, liderazgo, no, no, el no. liderazgo del Partido Popular en Canarias, ¿cuanto menos es lícito discutirlo o no? Yo creo que, como sucede en el rastro, ¿no? Una frase típica, ¿no? Me la quitan de las manos. Wow. Y aparecieron 3.000. ¡Wow! A ver, eh, perdón, Ángel Vázquez, consejero del Cabildo de Lanzarote. Buenas noches y bienvenido a la Casa de Tenerife, a la Casa de La Palma y hoy integrándonos un poquito en Gran Canaria a través de Canal 13 Digital. Buenas noches. Hola, buenas noches. Le un poquito abajo, ¿eh? Vale, le pedimos a los compañeros si pueden subir el sonido, no el de aquí, sino el, el de la línea de teléfono para que nos escuchen un poquito mejor. ¿Me oye usted un poquito mejor ahora? Bueno, un poquito mejor, sí. No sé vale. Cómo vamos a entender. <laughs> si no, grito yo un poquito más. Ángel Vázquez, existen abalistas que no son afiliados. ¿Al Partido Popular presentado en alguna de las candidaturas para este 14 Congreso del Partido? Cuando me llamaron a mí por teléfono desde el comité organizador para hacerme la consulta porque había problemas con el programa informático, me llamaron para yo hacer la consulta desde la sede mía y de nombres que me dijeron no eran afiliados al Partido Popular. ¿Cómo? ¿Me puede volver a repetir lo que me ha sí. dicho? A mí, en la tarde del de, de lunes, último de lunes que fue, mercados, me llamaron desde el comité organizador ¿Cuándo? la representante de Lanzarote para, para pedirme que había avales de Lanzarote que querían retirar porque no constaban como afiliados. Entonces, yo hice la, misma, la comprobación en el mismo programa que usamos todos y efectivamente avales que estaban correctos querían retirarlos porque en, 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 donde los comprobaba. No eran como afiliados. ni en el programa sí estaban, porque yo los comprobé y le mandé los panteazos a mi compañera. Y otros nombres que aparecían en avales que ella me daba a mí, efectivamente no eran porque había causado baja en el partido. O sea, ¿y esa, perdón, esa llamada del comité organizador, cuándo se la hace? Esa, me la hace mi, mi, la representante de Lanzarote, que es mi compañera que estaba en, en la reunión donde estaban comprando los avales. ¿Esta semana? Sí sí no, en el momento de que en el momento que estaban comprobando los avales en el mismo momento que comprobaban los avales sí, sí, claro, y, ¿y cuando... qué se hicieron con esos avales eh, le digo los que mi compañera me pasó a mí de consulta que sí estaban al día no los querían no los, los, no los querían contar entonces ella me llamó a mí para preguntarme si efectivamente eso eso sí era correcto entonces yo le dije mira esos son afiliados dices es que aquí salen que no son afiliados y los quieren quitar. Entonces, yo le envié los pantallazos de mi ordenador demostrando que eran afiliados del partido que estaban al corriente de pago. Y, y, y estuvimos haciendo una serán conversación. las dos vertientes. Usted, don Ángel Vázquez, me lo está poniendo a huevo para preguntarle: ¿los afiliados que estaban al corriente pero que no querían acep aceptar eran de una candidatura y los no. que sí se habían aceptado sí, claro. pero ni siquiera están afiliados son de otra? No, yo no sé de qué candidatura era porque a mí solo me consultaron nombres de, de avales, no, no me dijeron a qué pertenecía. Mi compañera solamente me dijo: ¿Puedes comprobarme estos nombres? Y yo lo que hice fue comprobarlos. Yo no sé en ese momento a qué candidatura pertenecía. Ángel, bueno, no, no... perdona, en ese momento no lo sabía, pero ya después de presentado sabemos dónde han ido los avales de. de... ¿Y dónde han ido? Bueno. Eh, lo, los avales que estaban eh, sin ser ¿Sin afiliados afiliado, estaban en la de Asir Antona, no estaban para nada en los avales que presentó eh, Astrid Pérez. Claro, lo que nunca sabremos es los que estaban al corriente y que no querían. Enrique Hernández, Pérez a, 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 Enrique Hernández Los que estaban al corriente y que no aceptaron, nunca ni sabremos. Ni 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 Cardona. O sea, porque claro. esos están comprobados. No Ángel o sea, Ome. Me... Sí, yo no, le digo más. Pero yo me refiero, perdón, Don Ángel, los afiliados que estaban al corriente y que no eran admitidos, nunca sabremos dónde están porque no, no cuentan cómo vale. No, sí, Exacto. contaron porque Ángel mandó pantallazos y lo demostró en medio de una rueda. Ah, o sea, pero porque del... tuvo que mandar los pantallazos, si no, no hubieran sido claro. contados. Eh, y eran, exactamente, exactamente. Y eran de los tres candidatos que llaman críticos, que no entiendo por qué los llaman críticos, sino son tres candidatos que ven una forma Todos, diferente. En, el, en ese pack de eh, candidatos afiliados, ¿había alguno que fuera de la plancha del señor Asil Antona, que no quisiera ser admitido? No lo sé, a mí, a mí en el momento que veo a mi compañera no me dice a qué pertenecen, simplemente me dice si los puedo comprobar y yo lo que hago es comprobarlos y enviarle el tema. Yo me entero después por lo que sale después por, diciendo a quién pertenece, pero luego ya posterior al día siguiente a quién podían pertenecer. Okay, okay. Vamos a ver, yo lo, yo lo que dije a mi compañero es lo siguiente, digo, mira, de todos los avales que se firmaron en la sede, que la gente vino a firmar en la sede, nosotros previamente hacíamos la comprobación de que estaban corriente de pago, si no le decíamos que no podían firmar. Okay. Entonces, porque hay que cumplir, es que, eso lo, 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 lo determinaban de esa manera, porque hay que cumplir los estatutos y ustedes tienen conocimiento de cómo son los estatutos, exactamente, ¿verdad? Vamos a ver, yo les explico, yo les explico cómo funcionamos cómo funcionamos aquí. En la sede había cuatro carpetas, una con cada candidato. La gente venía y decía, yo quiero avalar a, a, a este candidato. Se daba la carpeta y avalaba, pero previamente se le comprobaba. Había gente que ya sabía, dice, mira, yo sé que pagué, estoy al día, firma. Otra vez, otra pregunta. Yo me parece que podía mirarme y se le miraba. O sea, la gente sabe perfectamente quién es al día y quién no, porque ¿Y si no estaba al día ¿no? que se, se hacía en la sede. No se le daba la carpeta. No no. Si no estaba al día decía mira si no estás al día no puedes avalar. Entonces había gente había gente que decía vale pues, pues no avalo. Pero vamos prácticamente toda la gente que fue a firmar prácticamente todos estaban al corriente para entonces. Todos se Ángel. La pero si ustedes no dejaban que alguien que no estuviera al día pudiera avalar. ¿De dónde salen los avalistas que no estaban al día y que ni siquiera eran afiliados? Hombre, los, yo le puedo decir que puede, no se entregaron la sede, ¿no, Ángel? ¿Cómo, perdón? ¿Que no, no se entre, pidieron no la, sede, no se entregaron en la sede? No, no, vamos a ver. En la sede lo que se escribieron estaban estaban bien porque se comprobaba y se le decía. Pero también dése este cuenta que se pueden buscar avales en la calle. Yo ya no sé si se ha hecho eso o no. Desde luego, los ciento, cerca de ciento treinta y tantos avales que se dieron de la sede... Todos iban comprobados. Entendido, Todos. don Ángel. Muchísimas gracias. Y usted como consejero del Partido Popular en la isla de Lanzarote, ¿qué partido aspira a tener en Canarias? Perdón, perdón. Dígame. No, ¿Cuál no, es, no, es el partido, no, partido que aspira a tener? ¿Qué espera del Partido Popular en Canarias? Desde yo su visión personal. Lo dije, yo le, no le lo pregunto. Le dije al principio. Tiene, vamos a ver. Que, aparte de hacer un partido democrático, lo que hay que hacer en un proceso congresual, porque yo he sido presidente aquí en Lanzarote de los procesos congresuales. Hay que ser, aparte de la autoridad, ser transparentes. ¿Y ¿Por qué? Porque es que si no somos transparentes, lógicamente la gente puede desconfiar de nosotros. Entonces hay que ser transparentes. Insisto, desde el comité hasta los candidatos, es que los candidatos deben ser los primeros que deben dar ejemplo. Y los primeros que deben ser transparentes, porque son los que nos van a representar a nosotros. Y queremos un partido en ese aspecto, transparente, que los candidatos hagan las cosas bien. Deben ser los primeros que cumplan con la normativa. Y es lo único que se pide, que pedimos como afiliados, que cumplamos todos, pero más aquellos que, que nos van a representar. Con lo cual, entiendo que es algo pues, perfectamente... Don Ángel, decir... le entiendo perfectamente, entienda que estamos en televisión y el tiempo en televisión es oro y por teléfono no es muy cómodo. Le quiero dar una ronda de preguntas rápida les pido cierta agilidad para, para aprovechar al máximo el tiempo de nuestros contertulios. Le van a hablar Javier Bueno, Maite Pulido y Leo Benjumea. Leo Benjumea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, yo... Hacerte una pregunta sobre el funcionamiento del Congreso. ¿no? Eh, en este caso, eh, si se demuestra que los avales no son mm, fehacientes, eh, hay algún el, ¿el candidato puede seguir adelante presentándose? ¿Es de garantía? Exacto. Sí, hombre, vamos a ver. Es que los requisitos son tener 100 avales. Puedes tener 1000 o 1500, sí, pero para tener 100, ya eres candidato. Si se demuestra que se ha actuado de manera mm, fraudulenta a la hora de conseguir los avales. Eh, esa persona eh, eh, se puede presentar a la candidatura en este caso al sí, congreso, claro. por supuesto. Lo único, vamos, yo creo que ya, pues a nivel ítem cada uno como persona, si ha engañado de esa manera, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero como candidato, al tener más de 100 cien, cien avales suscritos de forma correcta, es candidato sin ningún tipo de problema. Javier Bueno. Don Ángel, usted con la experiencia que tiene en el partido, y yo estuve muchos años en ese partido y me he vivido muchos congresos insulares, regionales, pero también podemos ir a, al Congreso Nacional, eh, quitando a veces pues, excepciones como la que usted puede decir que el Lanzarote se ha participado del el comité organizador de manera transparente. Lo lógico siempre en los congresos del Partido Popular es que los comités organizadores, el presidente del comité organizador, lo pone a alguien. No, ...no lo ponen ni siquiera a todos los candidatos... ...lo pone alguien que es el aparato del partido... ...y el aparato pues designa a sus sucesores... ...a nivel nacional, a nivel regional y a nivel insulares... ...y de vez en cuando gana el mal llamado... ...el mal llamado crítico... ...porque yo creo que todos son compañeros de partido... ...porque el problema no es lo que está ocurriendo... ...que es grave... ...lo que debería plantearse la gente del Partido Popular... ...es que va a ocurrir el día después del Congreso... ...cuando haya un ganador, no sé qué ganador será... Pero mmm, es que las heridas cada día son más grandes. Luego hay que coserlas. Hay que pensar en el día después. Ahora están en lo que están, que creo que es el momento adecuado. Es el precongreso. Pero es que se están viviendo muchas cosas. Entonces, ¿usted no cree que esto se está, se ha pasado ya de, de padre? Que esto se ha ido de las manos. De frenada. De frenada, porque esto se ha vivido en el Partido Popular casi de siempre, yo voy a decir que desde Alianza Popular se ha vivido esto, pero claro, como ahora las redes sociales dan más trascendencia y va tal, usted no cree que esto se podría haber arreglado un poquito, no, no, no con falta de transparencia, pero sí de las puertas de casa para adentro. Yo siempre digo que eh, eh, los trapos sucios se se, 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 lava se lavan en casa. En casa. Sí. ¿O Totalmente. cómo lo ve usted? Porque el Totalmente. día después del Congreso es lo más importante también. Claro. Totalmente de acuerdo, que esto se ha ido de mano, pero, pero porque hay alguien que permite que se vaya de mano. Mire, yo sí, si, yo sí si no quiero que, que la gente que dependa de mí o gente de, de, un, de mi equipo, pues, pues diga cosas que no proceden, pues lógicamente yo soy el que debo coordinar que no se digan esas cosas. Ahora, si yo lo permito, pues lógicamente estoy colaborando para que esto pase eso es así de claro lógicamente vamos a ver esto esto siempre puede haber, puede haber pasado pero pues yo creo que en, que en, yo los años que llevo llevo desde el año 99 lógicamente nunca había visto pues, pues que se ha ido de la mano tanto también es verdad que hasta, hasta entonces nunca hubo muy, varios candidatos para una presidencia porque siempre era candidato único pero ah, sí, que verdad, eso, que, eso es muy es, positivo, yo difiero mucho de lo, porque estamos contra reloj, yo difiero, te agradezco mucho que, que, que hayas entrado, entrado a estas horas, ¿eh? eh, el director lo ha pedido y has estado a disposición, hacen gracias, eh, vamos a ver, eh, a mí hay una cosa que me llama la atención, tú decías antes eh, que la sede recogía avales para los cuatro candidatos, los precandidatos, como tiene que ser. Pero es que yo tengo afiliados de Gran Canaria que han ido a entregar el aval a la sede de Gran Canaria y se les ha dicho que allí no se recogen avales. Sin embargo, sabemos que de algunas sedes se está llamando a gente para que vaya a firmar. O sea, es que eh, los trapos sucios no es que se deban lavar en casa. Es que yo tengo otra teoría, con todo el respeto y el cariño que tengo a Javi. Los trapos sucios no deben existir. Y los partidos no, sí. tienen que cambiar y tienen que ser democráticos. Y dentro de la tristeza que me produce ver lo que está sucediendo en este partido y que espero, de verdad, que antes decían Cospedal, Génova, Madrid, que... Con este escándalo que se está dando, alguien inter intervenga y lo parale, y lo paralice, lo pare, o sea, ponga solución, porque esto no puede ser que no estemos en igualdad de condiciones. Yo creo que es, es mejor esto que lo que vivíamos antes de que los trapos sucios se lavaran en casa y otra cosa que me preocupa tenemos a día de hoy eh, ya confirmado porque estamos en plenas fechas de carnavales uh -huh. yo vi antes un papel del comité organizador que me mandaron y el martes festivo eh, el martes es festivo en Gran Canaria en Tenerife pero es que el lunes es festivo en La Palma y es el día que acaba que tenemos de plazo para presentar el papel para poder ir a votar y participar <laughs> en él. Y, eh, entonces ¿Hay alguna decisión de última hora que yo estoy, estaba en la antena que no tenga conocimiento, ¿sabes, Ángel? Pues sí, vamos a ver, sí, han mandado un, 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 una circular donde las sedes se tienen que abrir el martes por la tarde. Bueno. Para, para atender. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Maite, completamente de acuerdo. O sea, no tenían que existir trapos sucios. Esto tiene que ser pues, algo transparente, pues, tra hacerlo con tranquilidad, donde todo el mundo pueda participar y donde, donde todos estamos unidos. Podemos sí. pensar de forma diferente sí. o, o podemos entender bueno, pues, el partido de forma diferente. Pero lógicamente, estoy con Maite, no tenía que haber trapos de ningún tipo. Pero insisto, o sea, estas cosas pasan porque, porque gente lo permite que pasen. Exacto. Insisto, o sea, si yo no quiero que pase y yo, y yo tengo un equipo formado por gente, pues lo que hago es controlar que eso no pase dentro de mi equipo. Don Ángel, Ahora, yo... Si yo lo permito y no intervengo, pues al final la bola se engorda y al final, pues bueno, pues pasa lo que pasa. A mí, yo puedo decir una cosa, o sea, yo he visto tuits escritos que, vamos, me daban hasta vergüenza de leerlos. Sí, 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 sí. Sería hablar de, de lo que usted más o menos está exponiendo, Don Ángel, es un mundo ideal. En un mundo ideal, estas no, cosas. Es no, común, general, no pasaría. El sentido común. Somos personas adultas. Yo creo que es el sentido común muchas veces es de respeto. Y a veces ese respeto se vulnera. Es el un, sentido común que, está... que a veces es el menos común de los sentidos. Don Ángel, ya concluimos porque si no se, nos, va, eh, se van, nos van los tiempos y tenemos muchos más temas que abordar. La última. Guante lanzado de Enrique Hernández Bento al señor Asir Antona. Usted como consejero del cabildo de Lanzarote, si le diera la oportunidad, ¿se ha inmolado Enrique Hernández Bento? Es decir, ¿ha dicho que sí? ¿Usted demuestra? Siendo a Sierra Antona, tener mil, ni siquiera de los tres mil, sino mil avales buenos, él se marcha para su casa y reconoce haberse equivocado. Si usted fuera a Sierra Antona, ¿qué haría? Hombre, vamos a ver, yo lo que haría, lógicamente, para todas aquellas personas que firmando esos avales, demostrar que efectivamente están a frente de pago y son todos perfectamente legales. Más que nada por la dignidad de los que lo han firmado y, lógicamente, por la tranquilidad de que el candidato la aportación quita fue correcta. Muy bien. Pues muchísimas gracias por atendernos y por participar en esta, la Casa de Tenerife La Palma y hoy un poquito de Gran Canaria. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. Bueno, eh, si les parece, por cierto, si les parece, vamos a dejar ya de lado un poco al Partido Popular, que por cierto, la semana que viene, miércoles, 1 de marzo el miércoles, 2 de, 2 de marzo el miércoles, 1, ¿no? 1 de, sí, porque el 2 de jueves... Creo. Bueno, ¿me lo pueden mirar? Si el miércoles es bueno, uno. Vamos a ver qué Miércoles 1 de marzo están invitados a ver el debate de los precandidatos. Uno. Miércoles 1 de marzo de los precandidatos del Partido Popular. Uh -huh. Las sillas que quieran ocuparse estarán ocupadas. Han dicho tres que sí. Las sillas que quieran estar vacías, pues estarán vacías. Pero debate va, va a haber. Debate. Va a ver. Invitados quedan. Así que la próxima semana será una semana intensa en cuanto a análisis político, análisis del Partido Popular. Pero es que las aguas vienen revueltas y no están revueltas solos en el Partido Popular. Revueltas y convulsas porque hablamos ahora del lado del frente, en el Partido Socialista. Y es que el PSOE suspende de militancia y abre expediente de expulsión a Javier Abreu. Y al compañero Geray Rodríguez, su compañero en el ayuntamiento de la ciudad de La Laguna, de los Adelantados. Muchos dicen que es una medida para evitar la moción de censura contra el alcalde de La Laguna, el señor José Alberto Díaz, y otros dicen que hay motivos de sobra para abrir este expediente y suspender de militancia al señor Javier Abreu y Geray Rodríguez. ¿Cómo se les queda el cuerpo y qué opinión tienen al respecto? Eh, Suicidio político del PSOE en la Laguna o de Javier Abreu en la ciudad de los Adelantados. Y yo lo Javi, dije. Maite y Leo. Yo lo dije en Twitter. Me gusta es una red social que, que me gusta expresarme y, y en ese sentido soy muy transparente y desde la me lo está pegando a mí. Sí. <laughs> y me gusta tu nueva faceta me, en Twitter. Me, me lo está pegando. Hay que ser activo. Es una red eh, muy activa y se ven estas cosillas que eso en Facebook sí, no sí, se sí, ve. Sí, estas sí, cosas. Sí. Me lo está usted pegando. Y a mí esto. me anima la vidilla. Vamos a tuitearnos, no corre. Vamos, vamos, a tuitearnos. A, a, a convertirlo más tweet. Desde y lo puse desde la discrepancia política porque todo el mundo que me lo conoce pues sabe que tengo pues un lado más conservador, más de centro derecha, eh, pero hay que ser respetuoso con el adversario. Y, y hay que reconocerle también las cosas buenas, que luego te legitiman a poderles criticar. No hay que criticar al adversario por el simple hecho de ser adversario. Habrá que criticarle porque lo hace mal. Y yo creo que es un error monumental, dicho desde el plano conservador, ¿eh? eliminar como se ha eliminado a Javier Abreu. ¿Por qué? Porque Javier Abreu podrá haber hecho lo que habrá hecho, que unos tildarán positivo y otros negativo. No voy a entrar ahí. No, no sé quién para, para decirlo, pero tiene una trayectoria política de defensa de unos ideales y de un partido político. Y de la discrepancia política que le pueda tener con él, sí que reconozco que una persona que defiende sus ideales, que no son los míos. Aprovecho su reflexión para que continúe añadiendo al debate quién tiene más relevancia, partido o las que forman el partido, personas, políticos, partidos, de lo que usted está hablando. ¿no? Exactamente. Lo, eh, yo es que entiendo que el partido es que... ¿Sabes? Cuando te ponen el partido, el partido es un ente tan amplio, tan grande y tan indefinido que no se sabe. Y lo además que es intangible, sin embargo, las personas no. Y luego la, las personas son la gente que tiene los principios. La gente que está en la calle y el ciudadano ve lo que hacen. Y luego. Javi, ¿qué, qué, qué es ser socialista? Hombre, pues sobre, sobre esto que está pasando, es decir. La pregunta es: ¿qué es ser socialista? A mí yo me es, es complicado preguntar. mucho definir qué es socialista. No digo que un no Yo no digo. Que no. Yo, no. Vamos a ver. Yo, a mí me podrían preguntar qué es socialismo. Pero lo el puedo y, 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 mira, y yo si no soy una es, mujer, si, pero podría hablar de lo, eres yo un un lo que es Yo puedo definir lo que Y te pusiste la rosa no, que te trajo Dora. Yo puedo definir. Y, y yo. y yo. La libreta que nos trajo. Sí, sí, Dora. Yo creo que el vídeo de transparencia regulable de Alumiglas habría que ponerse ahora a Javier Bueno delante. Yo voy a definir. ¿Lo ponemos transparente o.? Lo que considero yo que es socialismo desde un punto de vista conservador. Y seguro que ahora habrá muchos socialistas que mandará lo que está diciendo Barbaría. Pero yo entiendo que el socialismo es la defensa del débil. Fomentar la igualdad de compañeros, la solidaridad, el respeto, el poder convivir todos de manera tranquila, sin, 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 sin imponer, dialogar, negociar. Yo creo que eso es el socialismo. Eso es la izquierda. Muchos de esos principios que he podido decir también lo tiene el centro derecha y la derecha. Es que no son dos cosas incompatibles. Lo que yo no creo que es socialismo es ir a matar al compañero, ir a cortarle el cuello. Que también ocurre en la derecha. Pero es que es que eso no es socialismo. Dicen, los políticos viven en los mundos. Uy, se me quitó. En los mundos de Yupi ponía... En los mundos de Yuppie eh, se piensan que son la ley en el infierno. Sí. Agüita. Y para terminar, para que hablen los compañeros y no monopolizar el asunto, yo creo que es un... Dora error. Sí, <laughs> es que ahora estoy hablando la, el monólogo de Dora. Entonces, cojo el mío. No, yo creo que es un error. Preguntaba yo qué es ser socialista, está en el sillón. No, pero creo que he definido más o menos desde un punto de vista no pasional, es, es muy objetivo, como lo he dicho, eh, lo que para mí puede ser socialismo. Eh, pero también tengo que decir que Pero lo, entonces usted cree que se ha equivocado el partido. Yo no creo que se ha equivocado el partido. Yo creo que es un error del partido socialista. Se han pegado un tiro tomar, en el tomar, sí, yo creo que sí. Y lo digo no desde un plano socialista, sino de un plano objetivo. Y además lo digo de una manera contundente en el sentido de que el Partido Socialista a día de hoy es gestora. En ámbito nacional. En federal. En, en ámbito en regional, regional. En el en ámbito de Tenerife sí, y en el ámbito ¿La de La Laguna. ¿Pueden expedientar? No, no pues pueden. En, ¿En los estatutos? No. Entonces, los estatutos del Partido Socialista, la gestora. No, un de tiene los estatutos de los partidos. Sí, pero no expulsan suspenden sí, cautelarmente claro pero la realidad claro, la, ley, es la, un truco. la realidad es que el señor Javier Abreu lo no, dejan fuera juego no son Partidos Socialistas en la Laguna y pasan a ser parte del grupo no escrito eh, opiniones con este tema Leo Maite bueno la opinión que puedo tener yo es es, es un poco es que claro es un, una situación dentro del Partido Socialista que, que, que ayer decían una cosa hoy dicen otra y la verdad que, que, que es complicado. No sé. No Ellos sé. dicen que se han cumplido de forma clamorosa, lo hacían en un artículo en el Canarias 7, eh, numerosos aspectos del Reglamento Interno de la formación política. El primero y uno de los considerados más graves fue su negativa a firmar el pacto con coalición canaria en la laguna. Ah, una decisión. A, y se dieron cuenta. Una ahora. decisión de la organización. A pesar de que se benefició de él y fue teniente de alcalde. No, Subrayan yo... también que el Partido Socialista Canario que existe. Eh, eh, una retahíla de incumplimientos por parte de Abreu, además de buscar apoyo para una posible moción de censura del alcalde, José Alberto Díaz. Ha votado en el ayuntamiento donde ya no ocupa cargo institucional en contra de su grupo. Pero, y esas son las cosas pero, que dicen un punto. Ellos que el Partido Socialista Anta y nico de los vinos que le dijeron que tenían que pactar con la coalición canaria porque eso tal, se han sí, negado canaria. y se han expulsado los concejales de esos dos municipios. No. ¿No les habrá fastidiado más ver imágenes? de un miembro del Partido Socialista con Rubén Acanio y con Santiago Pérez. ¿Creen ustedes que pueden ir por ahí los tiros? ¿Y entonces yo, estaríamos hablando del sectarismo político? Yo es que no sé, el, Rodríguez, el señor Rodríguez Fraga comentaba la semana pasada que no iba a suceder nada, esta semana sucedió lo contrario. Mm, no lo sé. Yo creo que la noticia importante hoy en la Laguna es que el Cabildo de Tenerife está aportando 23 millones de euros al municipio. Yo disculpa, Te pero estás liendo, pero me gusta porque estás intentando vender tu libro, tú eres un chico listo y Yo antes dije que entre la oscuridad y la luz, que, de... que nos quedáramos con la luz y él claro, se lo está tomando al pie pero de la claro. letra, ¿no? Hombre, lo... es que es que déjalo no, no, que no, lo pero haga. que yo ya, creo, ¿no? considero que es la ya, ¿no? es, ya, ¿no? es, Leo. El, <laughs> que es la noticia, noticia... positiva. La... 23 millones de euros, infir... 23 millones de euros, de los cuales pues 12 son del Instituto Sociosanitario, o sea que se va a hacer una inversión muy interesante. Yo creo que esa es la noticia de, del día, ¿no? Que vamos a hacer diferentes actuaciones en el municipio y dejarnos de, de rupturas. Realmente el partido que ha ganado las elecciones, vuelvo a repetir, ya lo he dicho en otros programas, es Coalición Canarias, el partido que se merece estar en la alcaldía. Y bueno, si esto va a suponer una tranquilidad en el, en el municipio y en el Pleno, yo sinceramente firmo, ¿no? Firmo firmó ese, ese acuerdo, ¿no? Eh, comentaba. Pero Mónica... ¿Estás a favor de las declaraciones que creo que también son un poco fuertes de Geray Rodríguez que dice, Coalición Canaria pone el punto de mira. Porque existe una y el Partido Socialista es el que ejecuta. Cuidado eso también son. ¿Cómo dijo, perdón? Eh, Coalición Canaria ha puesto el punto de mira sobre determinadas personas y el Partido Socialista. Pero mira. No es incoherente. Y absurdo. Ahí no tiene culpa Coalición Canaria, ¿no? Pero ahí tendrá que la culpa, culpa ahí claro, no. culpa el, el que ejecuta. El tonto del culo del PSOE que ejecuta, ¿no? Pero no es Perdón, incoherente decir y absurdo, claro. Pero ejecutan ahora, no es incoherente y absurdo que en ah. el momento en cuando que, no se quiso firmar o no cuando se, se quiso largaron. firmar. Uh -huh. que, que luego lo tuvo que firmar este, que al final lo acabaron echando, ¿no? O sea, ¿Sí? el de, a Nicolás a Nicolás Jorge sí sí sí, que sí, sí, a, sí el, el, que estaba en el pacto el, que, lo, que, en... que luego lo traicionaron los propios suyos también bueno y que ahora está en el ayuntamiento de Arona y que estaba invitado para venir aquí hoy por cierto pero no es el que dijo que no ah. Que coste que no quiero mezclar un tema con el otro pero a ver ahí los ciudadanos tienen que ser inteligentes yo creo primero a ver yo con Javier Abreu tengo una relación personal creo que lo conté además el pasado programa Dora y, González también y ayer sí. aseguraba estar muy dolida de, de, queríamos jodido. saludarla se ve que no tiene el rooming este que está anunciándose por todos lados por ahí, porque queríamos saludarla y hablar con ella y no ha sido posible. Perdona, Maite. Yo dije que Javier Abreu era una de las personas que más, bueno, la, la única que me ha hecho llorar. <laughs> llorar y reír. Llorar, y, pero a lágrima amarga con los casos de corrupción del Partido Popular, cuando yo ni no entraba en el Itumás, lo dije la semana pasada, eh, precisamente, casualmente, en las tertulias de, de, un medio, de una radio. ¿no? Eh, es cierto que ahora hemos forjado una amistad, un cariño y, y le da mucha. verdad, qué susto. Yo pensé que había entrado alguien por ahí. Y todo digo, a lo mejor se lo pensaron y vinieron al <laughs> sillón. Eh, Esos no. son los efectos Que son las dos estamos a punto de acabar para que en Gran Canaria lo sepan, ¿eh? A mí me da mucha pena la situación de Javier Abreu, creo que es una situación injusta e incoherente. Creo que el partido no puede alegar ahora que le expedienta porque no quiso firmar un pacto en cascada, que en otros municipios, como tú decías, no se firmó y no se expedientó y se pasó por alto. Recuerdo que en La Palma, hace eh, la pasada legislatura, el PSOE se saltó las normas y ahí hicieron un juego de expedientar para no expedientar este juego, este vacilón que se trae en política todos los partidos. Pero bueno, en este caso estamos hablando del Partido Socialista. Y en el hierro también hubo un pacto con el Partido Socialista en contra de tal, lo que pasa es que ahora ha tenido consecuencias en el gobierno y ahora que ya está el PSOE fuera del gobierno porque ellos mismos se han montado un lío. ¿Te parece que podría un, ser incluso hasta más fácil arreglar estos problemas? Y unas deslealtades. Han dicho que hay que vengarse, que hay que hacer rupturas en cascada, porque que me parecen lamentables igual. Sí, que sí, ¿no? que, y el señor Fraga, que estaba de acuerdo Fraga, a la moción de la laguna. Y ahora de repente es a Javier Obrero, es que, de verdad que es el colmo del absurdo así. Pues seguiremos en Mire, que la gente cada yo vez creerá más. No menos me voy a política. quedar sin decir esto. Yo preguntaba ayer, yo solo pienso en esto. Esto es una conversación privada, pero la puedo hacer pública porque me lo han dicho. Me lo dijeron cuando la mantuvimos que lo pregunté. ¿Qué es ser socialista? Lo que te acabo de preguntar a ti. La conversación es con Dora González. Y Dora González me dijo: fácil. Socialista es aquel que cree en la igualdad y la libertad. Otros, bajo unas siglas, creen que el partido es una multinacional donde cada uno tiene su franquicia. En el PSOE las individualidades están para aportar, no para apartar. Somos un partido socialista, es decir, social. Todo lo que escribo lo pueden usar. Eso nos decía Dora González en una conversación. Así que como Dora no puede estar físicamente vía teléfono, ha estado como un ente eh, eh, en, nuestra, en nuestra casa, en la casa de todos ustedes. ¿Le vamos a meter al acelerador? Y vamos a meter prisa. Venga. Donaciones de sangre. Sabemos que esta semana ha habido un llamamiento por parte del gobierno de Canarias, en este área, en este caso el área de sanidad, alertando de que había problemas en el banco de sangre y que había poca, poca. poco almacén y se han suspendido incluso algunas intervenciones quirúrgicas eh, importantes. Pero claro, a mí lo que me ha llamado la atención es la noticia de que. Eh, que, que la que denuncia la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que estando, eh, en este caso, eh, en escasez de sangre, se venda sangre a la sanidad privada. Entonces, lo primero es cómo se les queda el, el cuerpo, porque yo no tenía ni idea que se puede mercantilizar con la sangre que la gente dona altruistamente. Porque yo me imaginaba que la, 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 los hospitales privados, de alguna manera, a través de las eh, operaciones privadas que cada quien se pueda pagar en esos hospitales, pues a través de sus familiares, oponiendo pago por sangre, conseguían la sangre. No tenía ni idea de que los hospitales privados compraban la sangre al Instituto Canario de Donación. Yo me he quedado loco, lo reconozco, no tenía absolutamente ni idea. Yo voy a seguir donando sangre, porque... Hay que hacer un llamamiento, es importante. Y que coste, que yo dije en redes sociales que iba a donar sangre esta semana y que lo iba a demostrar y no lo he podido hacer porque me puse malo. Tengo un dolor de garganta imposible y así, con, tomando medicamentos, no puedo donar sangre. Lo haré, lo prometo. Además, desde mi grupo sanguíneo, justo el que se necesita. Entonces, la pregunta es clara. Hombre, yo ir voy a ir, pero si me sorprendo, tenían conocimiento de que esto se hace en la sanidad pública, es decir, que alguien entrega su sangre altruistamente. Y que se pueda mercantilizar. Incluso, Javi, a ti te pregunto de un aspecto jurídico. ¿Esto es legal? Sí, bueno, legal sí es legal si sí es. legal si es y no, no se haría. Pero ¿y por qué la ven? pero Legal bueno. es porque lo dices tú que eres bueno, experto en derecho, sí, bueno, no Porque hay... si no fuera legal sí, no se verdad. haría, no te lo los que... Exacto, yo tampoco. Yo, yo digo si, si, si es, es legal, a pero... Treto. Exacto. El, sí, oye, se si me ha ido la, la, segunda la segunda parte de que ha llegado el programa. y se está La segunda parte la retiro, es verdad. sí lo que creo que Maite hoy piensa que eres Dora y te está dando hasta por el carnaval sí, debe ser debe ser el próximo programa cuando vuelva yo a mi a mi sillón más real, yo ya estará más tranquila estará más tranquila pero da igual yo Maite, lo, lo eh, no, no duele parece es que estoy en el lado aquí izquierdo tuyo izquierdo mío que es el derecho hoy, hoy, de te, los te siento raro porque te veo tan cerquita sí ¿Eh? hoy sí, bueno. <laughs> puedo hacer una corrección es que eh, no ahora es lo más interesante que estábamos <laughs> <laughs> no porque estaba buscando ya dando información veces, eh. <laughs> en España por ley la donación de sangre es un acto voluntario anónimo altruista y no remunerado. Está prohibido cualquier comercio con la sangre o sus ¿Perdón? derivados. Perdón, repite Está mismo, prohibido ahí? cualquier comercio. A ver, está prohibido cualquier comercio con la sangre o sus derivados. Entonces, ¿por qué se puede vender? Es que no se vende, esa noticia es falsa. No o sea, se ha producido una venta. Los hospitales privados cuando operan y necesitan. Eh, sangre, ¿cómo a la ver, obtienen? Eh, existe un orden. Maite sabrá más que yo. Primero la urgencia, después eh, operaciones a ver, quirúrgicas. Esta gente, el centro de referencia, la, de la, 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 la asociación para la defensa de la sanidad pública de Canarias ha dicho, literal, sabiendo de antemano que el Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia vende sangre a las clínicas privadas. No es cierto. Si acaso la cede, pero no la vende. Vale, vale, vale. A mí me tranquiliza, pero. Yo quería la sede, pero, 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 pero y ese... esa sesión, esa sesión tiene luego otras contraprestaciones. Pero entonces mañana no habría que una. Claro, yo no lo mismo pagar directamente no, por asociación. coger sangre que tener unas contraprestaciones por haber cedido esa sangre. Es peligroso ese tipo de titular. No es, es muy peligroso. Pero porque... entonces mañana no habría que querellarse con esta asociación. Vamos a ver. Porque son declaraciones públicas, ¿eh? Sí, son declaraciones eh, eso, poco eh, afortunadas. Creo yo. Eh, esta tarde eh, había una reunión. Yo, casi, yo... así, miré la pregunta que yo me hacía, perdón. Sí, 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 eh, no, no. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo. Yo es que no tenía ni conocimiento. Yo de verdad de esto. que. Yo igual, ¿eh? Yo exactamente igual. Llámeme ignorante si quieren, yo lo reconozco. Yo también. Nosotros, miren, vamos a hacernos un compromiso. Nosotros intentaremos quedar con esta señora y que nos explique qué quiere decir Mira, ella cuando creo... dice lo de que, que se sabe de antemano que el Instituto Canario de Moderación. Eh, vende sangre a, la cránica, a las clínicas privadas. Titulares en todos los periódicos, por cierto, y nadie lo ha desmentido esto. Eh, mira, sí. yo tengo aquí el comunicado de... de además, me lo manda Guillermo eh, de, la, de, la, de, la la de la Barrera, que él es el secretario vicepresidente de la eh, Federación de, de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. Sí. Había una reunión esta tarde de las mareas, unas confluencias que se están haciendo entre varias organizaciones, eh, varias asociaciones, eh, sin ánimo de lucro, estas son urgencias, canarias. Uh -huh. eh, bueno, para... Yo no pude ir porque en realidad entre el, el incidente familiar de ayer de mi madre de nuevo y que estaba con una contractura muy importante en la pierna, si no no podría luego cumplir con acudir aquí y luego ya me la habían mandado al manifiesto y me contarían a posteriori. yo lo pues creo... daríamos no nosotros directamente. No, no, sí, sí, porque <laughs> porque si no vienes con nosotros no te lo íbamos a perdonar. O sea, ¿verdad? Sí. El, el compromiso era previo, sí, sí, <laughs> por supuesto. Eh, yo lo que entendí, o sea, es que de lo que dice, lo que está diciendo Leo, pero no he podido tratar, no he tenido tiempo para mirarlo con profundidad, lo que decía Leo es verdad, o sea, tú no puedes, es como los órganos, tú no puedes estar haciendo compra y venta de, de órganos, o sea, y en la sangre pasa igual tú no le puedes eh, pagar a alguien por donar sangre lo que pasa es que es curioso que los hospitales públicos además a mí lo que me parece un poco eh, lamentable es que desde el martes tengo la noticia de que se suspenden intervenciones de que haya comunicados oficiales por parte de los hospitales donde dicen que hace falta sangre y que por eso se han suspendido intervenciones eh, por ejemplo en la Candelaria y, y luego eh, se han pospuesto, suspendido, no se han pospuesto. Bueno, pero se ha pospuesto porque no estaba por, la sangre disponible. Que, yo por lo que he hablado son intervenciones poco... Eh, son no, todas las importantes, son imp todas las intervenciones no, son importantes. Una intervención para pero, que haya que tener sangre de ese grupo preparado tiene que tener cierta entidad. Entonces, si la han suspendido y la tenían programada... Es porque la cantidad de sangre, bien porque estén es haciendo está, mal. Están velando por el, el. En este caso. Hombre, por supuesto. Es urgentes. que yo soy cirujano y yo soy el cirujano y tengo que operar. Y en una operación donde puede haber un riesgo de hemorragia, me tengo a operar. Claro, por supuesto. Corríjame mm. sí, sí, sí. si yo me equivoco. Sí, sí pero que, que, que no eran urgentes las operaciones que a, se han pospulto. A ver, claro. Se han priorizado las urgentes, eso no faltaría. Eso es como. Eh, claro, claro, eso es bien, como pero, aquello pero, de. Pero sí las la programadas. Sangre que se dona en Lanzarote y Fuerteventura hay que tener en cuenta que no es para Lanzarote y Fuerteventura. Digamos que esto está centralizado y se reparte según vayan habiendo necesidades en todos los hospitales, ¿o, o no? No, claro, o sea, a ver... Mm, claro, eh, si no lo, lo, lo... Vamos a ver, entonces, los grandes beneficiados lo serían primero. los centros de población más poblados. Primero se prioriza lo urgente, lo que es eh, un poco curioso, como decía hoy la Asociación de Defensa de la Seguridad Pública, pues decía que, claro, ¿cómo es que los hospitales privados no se han paralizado intervenciones? También hay que decir que no se hace el número de intervenciones que se hacen en la pública, o sea, que hay que mirar los datos... Con, con No, yo creo que los comentarios son interesados, por lo que veo. Sí. Casi todos los comentarios en todo bueno. son interesados, ¿no? Yo soy, a ver, yo soy una defensora de la cooperación y siempre lo he dicho, de la sanidad me pública. Me parece una, de una irres, irresponsabilidad manifiesta, de esto no, es decir, si alguien en un cargo como este. Porque yo sí lo considero una alarma social, eh, yo cuando me enteré de esto, digo, pero pero porque yo sí sabía el artículo que tú has leído, yo lo yo lo conocía. Claro, yo lo que decía es que esto lo que va a provocar es que la gente, que tampoco puede ser, porque la sangre no se puede fabricar, pero la gente lo que va a hacer aquí es cabrear, no ir a donar. Claro, por decía. eso mismo que esa noticia es contraproducente, ¿no? De hecho, se ha producido estos días una afluencia de personas donantes en el hospital de 180 personas, creo que en el día de ¿Y hoy. Y lo que preguntan. Ya sé que leímos eso antes, pero eh, en base a haber leído y la reflexión que hace un telespectador. ¿Y no se arreglaría el problema si se pagase? Creo que no. Yo es que eh, ya entramos en un mercadeo de, sí. de órganos, de, de sangre. Eh, Podrá acceder a aquella persona que tenga dinero. Yo creo que son temas que, que son complicados y que no... no, no y que no, a pesar no de lo profundo debate. que pueda parecer la reflexión, quizás sean de fácil respuesta. Porque estaríamos hablando de que al final sería el rico el que puede operarse y, Efectivamente. y el pobre no. Efectivamente. Por, por, ejemplo, por poner eso, un ejemplo. Sí, sí, sí. Eso no, lo, y el pagar. Porque es al pobre por... le saquen la sangre. Es como eh, pagar por el oxígeno, no, no son cosas que yo creo que son totalmente intolerables y que no debemos... Pero yo creo que ahí lo que están hablando, en lo que tú estabas leyendo, lo que se habla es de que no... Por donar sangre. Por donar sangre no se le paga a las personas. A las personas, sí, sí. Igual sí. que los órganos, porque si no sería un comercio... No, claro, sería. <laughs> Tal. Otra sí. cosa es que hay que mirar todos los matices. Yo no tengo la información ahora mismo, porque ya digo que no pude estar en la reunión. Me mandó un correo Guillermo, yo confío en Guillermo, me parece una persona... Sería una persona que no tiene nada que ver con mi ideología política. El, eh, de, est, está en la plataforma esta y era socialista en su momento, no sé si sigue afiliado, pero es una persona a la que yo respeto mucho y nunca me ha faltado a la verdad en nada. Yo, todo es interpretable. Lo que sí pienso es que en los hospitales privados se dan menor número de operaciones que en los hospitales públicos, que las operaciones más urgentes normalmente se hacen en los, en los hospitales públicos, y en ese caso se prioriza. El dato que no tengo comprobado y que no acabo de entender, porque lo estoy leyendo sobre la marcha, es lo de que se paga en. se paga que los hospitales públicos, privados, paguen por la sangre. Demos cuenta también que los hospitales o los hospitales privados, que hay ahora mismo en Tenerife, están concertados y están asumiendo operaciones del servicio canario. Con lo cual, yo una opinión certera ahora mismo de lo que ha sucedido. Ahora, lo que peor me ha parecido es... Algo tiene que estar fallando para que no, las campañas de donación en una eh, sociedad como la canarias no, Yo tengo claro que la sociedad solidaria, es solidaria... Han hecho un llamamiento y los datos son claves. Y de las se mayores... Triplicado el número de donaciones esta semana con respecto a la semana anterior Y de los mayores trasplantes anterior. de órganos en Canarias. ¿Ves que a veces se olvida la Administración de hacer campañas de concienciación. Hablábamos al principio o de la campaña... Las campañas la estarán siendo pagadas y no tendrán el interés... Que esté generando porque antes. Joder, pues nosotros somos un medio de comunicación, comunicamos mensajes, a nosotros nos pagan un duro por ninguna campaña de modulación de sangre. No, no, es que el otro día lo comentaba en otro medio y curiosamente bueno, le un lo duro? comentaba en tu casa también, pero en la radio. ah en la radio. Mira, fíjate, es que algo tiene que ver, porque yo creo que dirijo la tele a la radio, por pues así que, a ver, los datos de la radio. No, la tele, no, 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 te, no. Lo no comenté y yo con total independencia. ¿eh? Que tú no, no, no digo, algo tiene que ver, que digo que allí tampoco tenemos campañas de ¿eh? concienciación No, no había, es que eso me dijeron. Entonces digo, bueno, vamos a ver. O sea, es que igual ya no solo Sino que la campaña se está haciendo de modo erróneo Algo tiene que estar pasando Mire, permítame una cosa eh, Porque Dora González acaba de aterrizar oh. Dora, que estamos en directo todavía, mija Estamos en directo, vamos a intentar llamarte Venga, atienda el teléfono Dice, está, eh, acabo de aterrizar, chicos, ¿Cómo, ¿cómo les ha ido? Dice, miren Nosotros vamos a exigir una cosa Le exigimos a El Sabrito Que es la responsable del Instituto eh, Canario De Modonación y Hemoterapia Que dé una declaración formal Y oficial sobre la pregunta, eh, la pregunta es clara, yo como ciudadano, no como responsable de este medio, sino como ciudadano canario quisiera saber si se vende la sangre. Evidentemente espero que, como me acaba de tranquilizar Leo Benjumea, sean unas declaraciones desafortunadas, en este caso, por la Asociación eh, para la Defensa de la Sanidad Pública Canaria. En la que quizás se hayan equivocado. Ojalá sea ¿Sí? así. Una, Aquí pondremos luz a eso. Una cosa que hay que decir: que muchos compañeros tuyos, Maite, me comentó Jesús, que es gerente del de, de ah, hospital eh, de la residencia, han donado, dos gerentes en la, ha donado la... sangre. Eh, compañeros de enfermeros y médicos se han movilizado y han donado sí. sangre ellos también. mismos, ellos mismos. Claro. ves cómo somos claro, solidarios ves cómo somos solidarios pero entonces verdad, Yo es... ser el primero que done sangre ¿verdad? lo puse en público y no lo he podido hacer porque me, me empezó verdad que me empezó a doler la, la garganta lo pueden testimoniar eso verdad tu médico favorita te <risa> <risa> Dora González buenas noches hola buenas noches ¿Qué Dori? tal? Ah. cómo se encuentra usted ya aterrizó bien Sí, aterrizamos, ya aterrizamos bien y ya estoy aquí por fuera intentando entrar al, al alojamiento donde mira, me quedo. Mira, bien, bien, Oye, ¿cómo lo llevan, chicos? Nosotros nosotros hemos dicho que lo llevamos muy bien, pero te lanzamos un reto. Ya lo verás en las redes sociales si quieres. Eh, no sé si sabes bueno, que pues, se desestimó la, la denuncia que el señor José Manuel Soria había puesto a un diario eh, y a unos periodistas por el gasto eh, en Punta Cana, que al final él no pagó nada y que quedó claro que no pagó uh -huh. nada. Nosotros esperamos que tú traigas las facturas, ¿eh? Esperemos. Yo lo que tengo claro, una cosa, compañeros, es que tarde o temprano, siempre, 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 la justicia nos coloca donde debemos de estar, tarde o temprano. Y lo que hoy parece una tontería, pasan los tiempos, pasan el año, pero nos coloca a todos, absolutamente a todos, donde estamos. Dora. Y como te dije, dime. Ya dejamos el tema del peso para detrás, pero volvemos para que tú ¿Mm? también puedas opinar. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es ser socialista y en qué situación, digamos, anímica te encuentras después de, de esta circunstancia, de, de esta medida cautelar o de, 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 de quitar, en este caso, sería, suspensión, suspensión cautelar, cautelar a, a, a los dos compañeros, a Yeray Rodríguez y a Javier Abreu de la Laguna? Bueno, pues pasé por diferentes estados de anímicos. Primero me enfadé mucho, me sentó fatal, lo vi horroroso, tremendo, sin sentido. Sigo pensando que es algo sin sentido. Segundo estado fue, tienes que pabilar, tienes que apoyar a Javier y a Yeray. El tercero es, tu positividad tiene que salir adelante. Esto ha ocurrido por algo, pero cuando empiezo a ver los WhatsApp, los emails, los Facebook, los Twitter, de gente y compañeros... Que apenas teníamos relación porque no nos conocíamos, porque estaba en otros lugares de compañeros que nunca en la vida pensé que nos apoyaran. He dicho, esto es una ola, esto es increíble. Si mañana Javier Abreu pudiera presentarse a lo que le diera la gana, iba a salir triunfador absoluto. Con eso me quedo. Y como sé que estamos en época congresual, solo nos queda esperar, nada más que esperar. Cambiarán los dirigentes que tenemos en este momento y los que han decidido esta situación y hasta es cautelar son medidas cautelares Mira, no sé si también a los compañeros ah, de La Palma le pasó la legislatura anterior, al compañero Juan Fernando igual Mira, esos nombres que no, tienen ¿Nombraste Las Palmas? ¿Eh? ¿Nombraste Las Palmas dijiste? No, que en los palmeros Ah, los palmeros, que la legislatura vale, también, Anterior se le suspendieron, tuvieron medidas cautelares, ahora le tocó al compañero Javier Abreu y Geray, y posiblemente otro día otro, esto no tiene ningún sentido. Vale, es te decía verdad, lo de las palmas, bueno, te decía lo de las palmas porque hoy en las palmas se nos está viendo, fíjate, en tu isla y no estás aquí en el plató. Exactamente, pero bueno, le mandé el mensaje a todos mis compañeros isla, y tú mis tú amigos isla. de ahí y sé que nos están viendo, me costa seguro porque además me lo han dicho. Digo, Por Mira, ¿qué quieres saludar, saludar, quiere saludar? ¿A Wimes o a Mogán? <laughs> <laughs> no, a Wim, a me amo Telde, a Las Palmas a Ciudad terror Firga, me da exactamente ya igual. Le salió, ya le salió, el acento. La, la forzamos un poquito y le sale el acento canario enseguida. Dora <laughs> González, que estamos ya, por teléfono, <laughs> estamos por Mira, teléfono, queríamos ahí, no. escucharte algo como más que es, decir. Como es solo decir una cosa. Hoy estamos muy tristes, la gran mayoría del los en Canarias, pero muy tristes por la situación, por lo inesperado y por lo injusto, porque así lo pensamos. Pero también tenemos la esperanza absoluta de que si no sé quién exactamente decidió que esto siguiera adelante, la federal o la regional, la insular, no lo sé. Es algo que ya en este momento no nos preocupa para nada. Ahora lo único que nos preocupa es seguir avanzando y seguir sumando mayoría. Eh, si tú me pones, pues bueno, espero que ya me tocará el turno y ya está. Y desde aquí un abrazo grande, 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 grande a los compañeros Javier Abreu y Geray y todos aquellos que desde ayer nos sentimos Javier Abreu y Bueno, Geray. es que, que nos vamos a tener mayoría, que ir, Dora. Dora, nos vamos a Buenísima tener que ir. Aprovecha y un abrazo. Oye. Mándale un abrazo a Javier Ay. Abreu, anda ya a los contertulios. Sí, a Javier Abreu un abrazo grande, pero escucha también a la compañera Maite. Leo, Javi, Dilo, Edu, Dani, todos, un abrazo un beso, grande. Ay, yo pensé que, yo pensé bien, que solo disfruta. ibas a abrazar a Maite. Oye, Venga, oye, oye. Venga, Venga hasta la semana, que, la semana que viene vemos. nos vemos, ¿no? ¿Eh? La semana que viene sí nos vemos. Por supuesto, no se libran de mí. Muy bien. No pues te para duda. Pues hasta la próxima semana. Desconecta y descansa. Un besito, descansa. Un beso. Eh. <laughs> Miren, temas muy cortitos para dejar una sensación de opinión y añadimos ya yo también te quiero y no corras que es peor la audiencia de palma deja libertad provisional a iñaki urdangarín y le permite vivir en suiza opiniones vergonzoso sencillamente vergonzoso y lo hizo un monárquico de vergüenza también yo pienso lo mismo que javi hoy coincidimos todos y si hubiera estado dora yo creo que también hubiera coincidido mientras torres en libertad pero sin pasaporte <coughs> Hay que decirlo. Ta hay que añadirlo. La justicia hay, es igual para todos. También hay que, decirte que hay que decir que hay ah, que deportistas que también evaden impuestos y que tampoco están en la cárcel. Pero esos pagan después, ¿no? Pagan, se les permite pagar y después no. Y a mí las mujeres que no se enteran de lo que hacen su marido. Bueno, su ciudadano se defiende, insiste que su diputado por Las Palmas condena el franquismo. ¿Es retrato de algo? ¿Podemos sacar conclusiones eh, precipitadas o no vamos desencaminados y decimos.? que Ciudadanos es versus franquismo o es injusto esta, esta afirmación. Todo esto viene porque el, 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 el concejal de Ciudadanos en Las Palmas votó a una proposición, proposición no de ley de Unidos Podemos eh, en, en negativo para investigar la, la fundación Francisco Franco. Bueno, eh, yo que conozco un poquito Ciudadanos por dentro, hay mucho facha. Pero también hay mucho progre, y mucho liberal, hay mucho, sí, mucho fracha, guión franquista. Más corto, más claro y más directo Vamos, no se puede y, decir. Y, y de cargos orgánicos del partido, que tienen un, un, un pasado en eh, Fuerza Nueva y en partidos un poquito derecho, derecha, guión ultraderecha, también los hay, y hay fotografías. ¿Usted dice la foto de, de los 18 años? La que están borrando por cada vez Ah, cada no, no cada y, y otros más. más. No, no, no solo... Ah. y otros más. Y yo, que he estado en alguna reunión interna, mm. sé de una persona, y no pienso decir el nombre, porque se queda... ¡Uy! Se me escapó la mano. Se queda, se queda en, reunión, en reunión interna hablando maravilla, no de la bandera franquista, que era la bandera oficial de, de España, sino lo que simbolizaba esa bandera. Y lo estaba diciendo en plan serio, porque cuando se habla de puertas para adentro, a veces conoces más a la gente que el da. No voy a dar el nombre, así que... Estaría tranquilo, que no se sabrá. Que eres un poquito franquista. Que no lo veo mal, yo lo respeto, yo soy demócrata. Yo soy demócrata. Soy GnR, yo, yo soy, yo soy ministro, demócrata. Ministro. Yo soy de ¿Puedo ¿Puedo ¿Eh? ¿Qué soy ¿Sí ¿Qué? fue ministro, no. No, yo estoy diciendo de ciudad. No, no eso, no, estoy, no ha sido ministro. Yo estoy diciendo a alguien de ciudad. Y yo sé quién eres, ah, de yo, de yo sé de quién eres. Pues, pues, pues por mí no, porque no, no he dicho no, no, nunca el nombre. Mí no, no pero es que cuando se habla tanto de eso. Ah, bueno, sí, claro, es que. Se <laughs> deja... Es chiquito, chiquito, es chiquito, <laughs> chiquitito. <laughs> me puse hasta rojo, mira. Pues, pues sí, con lo que no me sorprende nada. <laughs> Ay, que yo lo digo. Ay. No, no lo voy a decir. Por respeto a la libertad ideológica Exacto, de cada uno. Eh. yo respeto ideológicamente. Valiente, yo soy respetuoso. Yo, yo respeto ideológicamente. Alguien que me diga que se siente franquista y qué tal, yo lo respeto como alguien que me diga que se siente comunista y ya está. Eh, los dos los respeto. Ahora cada uno que sepa lo que está defendiendo. Y no y no y no finja tampoco. Los no orgasmos ¿No? no se finge, coño, Leo... ¿Maiten? Los masculinos seguro que no. No tengo opinión al respecto. Sobre los <ríe> No. <ríe> Pensé que. Y en Ahora entiendo por qué tocas la campana. Mira, que nos tenemos que ir. No tengo opinión. No, bueno, eso. entonces Ese podría eh, Él dice que no es injusto y usted dice que podría ser a lo mejor injusto con ci Ciudadanos versus franquismo. Yo creo que sí. Que bueno, habrá personas, no, no, ah. no, no, no conozco todo. Pero que, no, yo no he dicho toda la organización. No, no, por no. Dios. Lo dicho, no lo has dicho, no lo ha dejado si claro. No, sino si no de determinadas personas, y lo he vivido, no. y además hay fotos en internet de determinados lo, lo que, que, que está, Lo que está claro es que hay un caudillo. Sí, yo no, ese caudillo está, caudillo está muy claro. Caudillo hay en todos los partidos. Exacto. No, pero este es especial porque llega, su caudillismo llega tal que es capaz de cambiar el ideario político del partido. Bueno, pero. hace un lado u otro pero hay otros que no tienen ideario y simplemente actúan como caudillistas, franquistas, caudillistas para, a social, para social intentar social, para entender mantenerse, sabes dónde? Aquí, así, simplemente ya no es una cuestión de ideario de que se considere cómo fue eso, cómo fue, aquí, ¿oh? aquí el señor. y no rojo, precisamente. Ajá. Es que no tenemos azules. Eh, social, social, antes eran socialdemócratas y ahora son lo que haga falta. Eh, queríamos preguntarle sobre el atún rojo, sobre los juzgados de paz, sí, no, los mantenemos, no los mantenemos. La cuota del pescado, es que volvemos a tener solamente el 1% mientras tan solo seis eh, cerqueros del Mediterráneo eh, tienen eh, o acaparan el 29%. Nuevamente salimos a la calle. O miramos para la, un a rojo lo hemos criticado en este programa claro. muchísimo tiempo desde hace tiempo es teno. una vergüenza hombre claro por supuesto que, que eh, la cuota de, de los pescadores canarios con lo que somos una comunidad netamente tal sea una ridiculez en comparación con la de otra zona de, 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 de españa es una vergüenza una vergüenza lo Es que una es vergüenza. vergüenza ese 1%, ese 1 lo recoge solo un, banco, un barco para que lo tengan ustedes claro ah. dentro de la otra cuota lo que se inicia mal y se trabaja mal acaba mal y es lo que nos ha pasado, el histórico que tenemos en Canarias. Leo. Aumenta el porcentaje de, de, de la cuota, pero que no es suficiente, lógicamente, claro. como como los compañeros. Jugado de pasi, jugado, no? No. jugado de pasi, Jugado <laughs> de pasi jugado sí, de paz hace sí, una labor sí. muy importante que no, no, no se ve, que es muchas veces notificar a las personas que tienen un procedimiento, comunicarle, hacer un, una labor que no, no. y de pequeñas disputas que se pueda solucionar sin tener que ir a, co, a, a, a tener más trabajo los órganos judiciales de primera instancia. Por lo tanto, yo considero que sí. Pues el de consejero pase. de presidencia, el señor Barragán, eh, Justicia e Igualdad, Autonómico, ha expuesto hoy en la Conferencia Sectorial de Justicia. Eh, la conveniencia de mantener estos juzgados uh -huh. precisamente por la labor que desarrolla y que ha explicado. Totalmente a de acuerdo. Y el, bueno, Maite Leo. Sí, de, totalmente de acuerdo. Perfecto, pues nosotros para terminar, ¿saben lo que tenemos que decir? ¿En los No, hombre, eso lo decimos ahora, que, pero tenemos que decir que Judith López García es la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Para nosotros es un orgullo. Ahí la están viendo en pantalla, una chica joven y muy guapa, y si me lo permiten. Yo tengo un fisquito, un fisquito, aunque sea un muy chiquitito, un 0,1%, algo de familiaridad, fíjense. No directa, pero sí indirecta. Sí, es la... hombre, está claro que tú no sacaste los genes. Es la prima de mi cuñada. Mi cuñada sí que lo sacó. Judith López García es la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ya quisiera yo tener esos genes. Sí, sí. <laughs> Más allá de la espectacularidad de esos trajes que están viendo ustedes ahí, de la fantasía, de las chicas, de la belleza de este carnaval y la majestuosidad del que seguro nos sentimos todos orgullosos Más allá de todo esto, ponme un plano, ponme un plano a mí ¿Qué les ha parecido la M grande de gala que pudimos ver con estos dos presentadores que eran ¡Ay! No habrá gente en Canarias aquí ¡Ay! ¡Ay Dios! Ya es que me cabreé ¿Qué les pareció? Yo, eh, me parece, me pareció vergonzosa pero yo... ¡Estamos en mejor... directo! Espera, no. ¿qué fue así? ¿Cómo fue? ¿Que estamos... ¡Es que no te oigo! ¡No te oigo! Estamos en directo. Yo, yo la producción me pareció lamentable, como con Joropero, que lo estábamos hablando antes, como la Canaria corta y de repente Televisión Española y, y Televisión Española sigue la misión en directo. Hombre, si somos una televisión que defendemos a nuestra comunidad autónoma, perdonen que le diga, pero Televisión Española ha defendido muchísimo mejor. A Canarias, manteniendo la emisión en directo de Los Joroperos, que la televisión autonómica, qué pasa publicidad. ¡Ey! Canal 4 Tenerife, que aquí también se van a ver a Los Joroperos. Leo, Maite. Bueno, a mí la gala me pareció una buena gala. No sé por qué se ríen. Pareció... <laughs> no, <laughs> no, no, por nada. Yo ya di... A ver, yo ya dije lo que me pareció... Una M bastante grande, la única que salvó no, la gala fueron las chicas, de, los diseñadores mí, y el espectáculo visual. Que a hay. mí me pareció una M bastante grande, de maravillosa que fue la gala. Yo lo siento, Dairo, difiero. Yo no, entiendo no que oye, la M esto es, no corras que es peor. Es, es en, en, en positivo tu M también, entiendo yo. Yo lo no, no he dicho en qué? Claro, bueno. maravilloso fueron las chicas y los trajes <laughs> Y los diseñadores. Pues fíjate tú, yo siempre eh, le digo, hablo con Tamara, que es mi, mi pareja, ¿no? Y siempre eh, decidimos una reina, nunca toca. No, no no acertaron <laughs> nunca nunca no, no nunca pues El jefe nunca, de producción que está aquí arriba carnaval. casi sí. siempre acierta sí no y, y acertó sí Eduardo y no, y no falla el cabrón sí ¿Tiene, tiene tiene y además buen ojo. acertó doble tiene acer buen ojo, acertó. claro el Eduardo no sabe ¿Lo lo Acertó hasta la primera que... dama no? en serio en serio increíble pues pues no. a mí me parecen todas igual de igual de guapas igual de guapas no vamos a un enclave de ja yo tengo que ser sincera una vez más. No vi la gala y no puedo mentir a los ciudadanos porque no lo he visto. Entonces como no lo vi no tengo opinión. Vale. Nosotros la vamos a emitir a continuación de este programa. Por si no la han visto pueden verla inmediatamente. La gala completa y luego también el domingo la podrán disfrutar. Eh... Señores, no corras que es peor y yo también te quiero, pero hágalo corriendo, porque nos vamos corriendo. Pero pues, no corran, no corran. Pues, que es peor. Yo también te quiero, se lo voy a, a dedicar a todos los telespectadores de Gran Canaria que desde el día de hoy inician esta andadura junto con nosotros, para nosotros pelota. No, para nosotros es un honor también, desde la discrepancia de, de determinados puntos de vista que podamos tener de Tenerife y que algunos se puedan sentir aludidos, que también tengan la oportunidad de mandarnos WhatsApp y decirnos que eso sea, que que no es... Que no se me ve. Pelota. No. Ya, claro, a los televidentes de Gran Canaria me meto en su plano, lo interrumpo. Y este que está aquí. Es el más crítico sí. con los canariones. Sí, sí. Llevamos meses poniéndolos no. a atando potas. Ahora bueno, vamos a cambiar. No se no, no. puede no? la corbata amarilla, mira, No mira. para nada. La corbata <laughs> si te amarilla es una cosas. en, el, cosa, si en te honor. cuida con algún municipio de Tenerife, también se equivoca a no, después ¿no? no te digo eh, con el tanque, en el norte. tanque el, lo miran, en el, el tanque. En el no te sientas, Javi, cámbiate <laughs> no, de no, no. el amarillo <laughs> es por los amigos canariones y porque mi color preferido siempre lo dan. Mira, Era broma, era por hacer muchas carillas. Pero que soy insularista y que tiro por Tenerife, pues también es verdad, cada uno tira por su un día grande porque estamos en Gran Canaria. Gran Canaria, como han visto, muchos temas no son ni de una isla ni de otra, no. son de todo. Y yo me callo porque en esta sección se supone que en el yo también te quiero y el no corrajes peor no hay debate y no se interrumpe. Yo me acabo de meter en su plano, casi nada. No pasa nada. El yo también te quiero va por ustedes y, y, y bienvenido a, a esta televisión, que es la de la isla enfrenta a través de canal digital. Canal 13, canal 13 digital. digital. Canal 13 digital. Y el no coraje peor, pues mire, mmm, yo lo siento, pero la gentuza que va por ahí. Dando lecciones de principio, de moralidad, de, de, de saber hacer las cosas y además poniéndose por encima de, de, de la gente normal, y luego son la mayor escoria de esta sociedad. Y se les descubre con el tiempo o con hechos como los que hemos eh, eh, estado debatiendo esta noche aquí y muchos que, no, que, que ya irán saliendo, pero que es, es la verdad. Esa gente no. Lo único que se merece es el más absoluto desprecio de todos los ciudadanos de bien, que creo que es la inmensa mayoría de nuestra sociedad, y que hay fe, y hay 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 opciones de salir adelante, y hay que tener esperanza en que podemos mejorar nuestra sociedad si nos involucramos todos. Y a la gentuza que hace esto con los animales, y a los hijos de puta que hacen esto con menores de edad. Esta gente no se merece vivir en sociedad. En plena libertad, de plenos derechos y de. La... No. Hay cosas que no se pueden traspasar. Y a veces las leyes se nos quedan cortas. Y hay determinados tipos penales del Código Español que son de cachondeo. Aquí viene gente a delinquir en España porque sabe que si lo hace en España, esto es un cachondeo. Pues habrá a lo mejor que ampliar las penas penales, incrementarlas en muchos delitos que son asquerosos. Por lo tanto, a esa gentuza. Mi mayor mmm, no coraje peor. Y yo le aplaudo porque van a decir, no, qué animal. No, animales es lo que está pasando. Leo el Yo también te quiero eh, a todos los donantes que han ido esta semana a donar eh, sangre, que, que ha sido totalmente necesario para hacer diferentes intervenciones quirúrgicas. Y bueno, felicitarles a todos. Gracias por, por haber facilitado pues, su sangre para que otras personas puedan eh, eh, operarse. Y bueno. ...nada, a seguir así, no dejar todo para, para esta época del año... ...sino tratar de donar paulatinamente todos los meses... ...y ser un, un donante pues de diario, ¿no?... ...bueno, diario no, pero bueno, frecuente... ...y por, y por otra parte el, el no corras que es peor... Eh, ...para aquellos grupos políticos que utilizan los medios de comunicación... ...en vez de eh, los juzgados para presentar ciertos, ciertas cosas, ¿no? Eh, ha habido ciertas noticias de los reparos en el caso del cabildo de Tenerife, que, que son, que no llegan ni siquiera al 1% o 2% del presupuesto, han salido a los medios de comunicación diciendo que, que van a, a llevarlo a los juzgados, cuando debe ser el contrario, llévalo a los juzgados si considera que hay una, algún tipo de irregularidad y no a los medios de comunicación. Y ahí lo dejo. No, y ahí acaba de ser usted muy claro, es que hay mucha gente que se dedica a hacer una política de inacción o de bloqueo. Efectivamente. Pero bueno, ya los resultados en el 2019 dirán de lo que cree la gente. Y además, sacan pecho, ¿no? Se lo pierdan. Maite Pulido. Bueno, pues yo voy a ser cortita. El no que es peor. Me uno al que dio Javi porque evidentemente a todas las situaciones aberrantes que hemos hablado al principio del programa, tanto los temas de pederastia como los temas de maltrato a los animales y cualquier tipo de todas las situaciones que hemos denunciado aquí y... Me, y uno más, a los trumposos, y que ellos lo entiendan. Precisamente no hablo de Donald Trump. Y el, el yo también te quiero, pues me uno a la solidaridad que has dicho de, de la gente que, viendo ese, esa petición urgente de, de que necesitaban sangre, pues lo lo han hecho rápidamente y felicito, como él es un pelota y ha felicitado a Gran Canaria por unirse, ahora me vas a llamar más pelota a mí, me vas a interrumpir, te vas a venir a mi plano, sí, porque, tú porque... A la palma, ¿no? No, ah, ¿no? porque pues la palma ya a mí te hace tiempo, yo voy a felicitar la iniciativa de Atelcan... que... Ah que partió de aquí, que este director hizo un trabajo importante para conseguirlo y que hoy da sus frutos ¿Sí? ya emitiendo desde Gran Canaria, ¿Sí? con lo cual, bueno, hoy he sido más pelota yo que él, que le eche la pelota al director, ¿Qué fíjate. La tú. Importante, no te lo creas mucho que el próximo día también no corre, Claro, corra, el peor, ¿eh? Que a ser no corre y fuera. Mira, mire, eh, Yo me voy a quitar esta chaqueta. Yo le voy a dar. Me dio, me dio calor, me dio, me dio el yo también te quiero y dijo, vos, wow. me puse hasta rojo. No del sillón, del de ella, sino rojo y yo. Miren. Carlos Cabrera. El primer programa que hiciste conmigo en La Palma. Coño, no se me oye, dice. ¿Se me oye? ¿Hola? <laughs> ¿Algo ¿Hola? pasó? Yo, Carlos Cabrera, ¿tienes dónde en el plató? Se apagó. <laughs> Tienes suerte, Carlos Cabrera. ¿Quieres pila? Low button. ¿Quién me da un micro? Toma. Me micro yo yo, yo Pero micro. si no nos vamos? ¿Y dejamos la fiesta en paz? ¿o no. Carlos, Carlos Cabrera, eh, el primer programa que hicimos en La Palma, con controversia, me dijiste que nunca más entrarías en la, el programa y tal, porque tocaba hablar de los presupuestos generales del Estado. <laughs> Ay, gracias. Sí, ¿Se claro. oye por este? Ah, bueno, bueno, no pasa nada. Eh, venga, este fue... Ah, vale. Dice que ahora va a ir David nombre y que te toca. Bueno, en ese primer programa, usted me dijo, salió, o se aguantó en la mesa. La verdad es que no se levantó de la mesa. Era un debate complicado porque con los recortes que habían para Canarias, claro, yo exponía las cosas como las exponemos aquí. Y no están acostumbrados en la palma a eso. Y cuando terminó el programa, dices, jamás vendrá a la tele. Luego usted me pidió perdón y ha venido a la, a la tele y tal. Pero, hombre, esto es chiquitito. 600. La película es 300. 300 es la película. Vamos a ser responsables y vamos a ser inteligentes. Dicho esto, cada quien lleva su cartel y cada palo que aguante su vela. Hay unas negociaciones importantes. Mañana van a haber noticias de Gran Canaria sobre cómo va a ser el proceso de elección de los precandidatos. Y pueden haber modificaciones. Estaremos nosotros atentos al pie de la letra para poder decirle. Porque es que hasta ahora mismo se está manteniendo reuniones importantes a alto nivel. Y Cristina Tabío está en Gran Canaria. Yo les digo que Cristina Tabío está en Gran Canaria. Y que mañana es muy probable que haya noticias. Hasta ahí puedo leer. Yo también te quiero, yo lo tengo claro, para ustedes, para los cuatro, para Dora que está en Kazajstán y enganchó con nosotros. No, allí no está. Eh, pero, 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 pero enganchó con nosotros. A ustedes por, por ser como son y por estar aquí, dar la cara y afrontar un programa como este, de la manera tan contundente que aquí hablamos, pero especialmente también para Leo Benjumea, este grupo de comunicación. Y los compañeros queremos eh, felicitarte porque mañana es un día importante. Usted mañana será nombrado consejero en el Salón de Pleno. de la casa de Tenerife, del Palacio Insular de Tenerife. Creo que es importante eh, y una consideración que nosotros hoy reconozcamos y que además usted, en la valentía que le caracteriza. Eh, ya nos haya confirmado que va a seguir siendo la misma persona y que podremos contar con usted de la misma manera. Así que queremos darte ese yo también te quiero. Muchísimas gracias. Bien hallado, bien recibido, bien hallado y la verdad que muy contento por las nuevas atribuciones que me tocan y bueno, que espero servir para la isla de Tenerife y que bueno, que, que todos podamos conseguir el objetivo, ¿no? Que es lograr el empleo para todos y que todos puedan tener pues recursos para comer día a día en, en casa, ¿no? Ese es, la, la, ese es el objetivo. Así lo esperamos. Les deseamos toda la suerte del mundo, porque toda su suerte será la suerte de Tenerife. Gracias, muchísimas gracias. Y a ustedes que decirles del no corras que es peor, el no corras que es peor, y es muy fácil, muy, muy, muy fácil. Para los hijos de puta, que en la sociedad contribuyen a que sea menos sociedad y más suciedad. Y creo que es hora, después se me quite la chaqueta para que se me vea más blanco, de que nos apoyemos más en la luz y no en tanta oscuridad y que intentemos hacer las cosas. Cuando acabe el día, hágase la pregunta cuando se vaya a la cama. Hoy he sido la mejor persona que he podido ser. Y con eso, una reflexión y una tarea que les encargo. Seguro que el mundo puede cambiar un poquito, un poquito a mejor. Les esperamos la próxima semana desde La Palma, desde Gran Canaria. Quizás para mí ha sido una sorpresa lo de Lanzarote y Fuerteventura. Vamos a ver si se quieren sumar. Evidentemente ATELCAN tiene nuevas noticias. Hay muchas cosas que están... Y estamos trabajando integralmente todas las televisiones locales de Canarias. Pero nos vamos. Y nos vamos con la promesa de... ¿La recuerdas la canción? yo, acuerdo. ¡Qué bueno! <laughs> Soy un Vamos a poner un a su, ¡Qué bonita! Muy bien, pues sí, oye, ¿se la acuerdan? No. Yo no me acordaba, muy bien Leo. Yeah, nomos, nomos los que hay en los congresos de los partidos en Canarias y aquí se los contaremos. Hasta la próxima semana.